Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a aquesta jornada. Avui parlem de la reforma laboral, però parlem concretament de la contractació laboral. I ho fem perquè sabeu que durant aquests mesos, després de l'aprovació de la reforma laboral, el desembre del 21, doncs el secretari general, el Camil Rossi i jo, hem estat recorrent tota Catalunya explicant la reforma laboral, explicant per fi doncs, que havien eliminat una part de la legislació laboral del Partit Popular, explicant doncs, que ens havien passat 12 anys doncs, parlant de com combatir les reformes laborals imposades que ens havien deixat un mercat de treball completament precari, que ens havien deixat persones amb un número de contractes temporal molt important, que ens havien deixat amb un 12% a Catalunya de les persones que tenen feina i tot i així doncs, tenen salaris tan baixos doncs, que no poden arribar a final de mes i per tant, doncs, per fi, podíem explicar una cosa molt positiva en el nostre mercat de treball. Doncs bé, ara, el juliol, avui, justament fa una hora, han sortit les dades de l'atur. I ja podem dir doncs, que la reforma laboral, tot i la seva recent aprovació, tot i que les qüestions relacionades amb la matèria de contractació doncs, no han entrat en vigor de manera general fins al 31 de març, doncs ja podem dir que la reforma laboral està tenint un impacte molt positiu en el nostre mercat de treball. Per què? Doncs perquè aquest mes, el mes de juny, a Catalunya hi ha 10.000 persones menys a l'atur. Estem en dades d'atur del 2008. Des del 2008 no teníem aquestes dades d'atur i, sobretot, doncs perquè s'estan creant llocs de treball, però un número molt important d'aquests llocs de treball que s'estan creant són indefinits. El 46% dels contractes que s'han fet al mes de juny són indefinits. I si parlem de la contractació acumulada en el que portem d'any, hem duplicat el número de contractes indefinits a Catalunya i a Espanya. Això significa que fa un any 7 de cada 10 persones tenien un contracte temporal i que ara, un any després, doncs 7 de cada 10 persones tenen un contracte indefinit. I això significa millorar la vida de les persones i això significa que un treballador o una treballadora pot tenir una estabilitat i això significa una cosa tan simple i tan senzilla doncs, com poder accedir a un lloguer, com poder accedir a una vivenda doncs, perquè tenim un contracte indefinit. Com deia, la qüestió relacionada amb la contractació és una de les qüestions més importants d'aquesta reforma laboral. També ho és la recuperació de la ultraactivitat, també ho és la recuperació de la prioritat aplicativa dels convenis sectorials, que sabeu que aquesta és una qüestió essencial per la nostra feina del dia a dia, per la nostra negociació col·lectiva, perquè hem recuperat l'equilibri, part de l'equilibri a la negociació col·lectiva, també la qüestió de la subcontractació. Molts de vosaltres heu viscut als vostres centres de treball com companys i companyes que fan la mateixa feina estaven cobrant un 40 o un 50% menys de salari per estar subcontractats. Doncs bé, aquestes són qüestions molt importants de la reforma laboral, però avui parlarem de contractació perquè és una de les qüestions que més dubtes està generant, perquè hi ha un canvi important de paradigma en la nostra legislació i perquè com a delegats i delegades hem de tenir tota la informació necessària per poder abordar aquesta situació. Però jo vull dir un par de qüestions que crec que són molt importants. La problemàtica en matèria de contractació que teníem al nostre mercat de treball era principalment el frau en la contractació. Sabeu que des de la UGT de Catalunya hem denunciat de manera reiterada
com multitud d'empreses feien un ús fraudulent de la contractació temporal, perquè la contractació temporal sempre ha hagut d'estar justificada, no només ara, també abans. Sabeu vosaltres perfectament, aquí veig companys i companyes d'algunes empreses que tenen moltíssimes denúncies en matèria de contractació per frau en la contractació, d'empreses que abusen en la utilització d'empreses de treball temporal, que aquí a Espanya tenim més de 11 punts més en temporalitat que la resta de països de la Unió Europea, que a Catalunya tenim un 23% de taxa de temporalitat i que aquesta situació era insostenible. Per tant, partint de la base de que teníem un mercat de treball on el frau era lo habitual i on la inspecció de treball, per molta feina que estigués fent, doncs no arribava a abordar tot aquest frau. Doncs bé, totes aquestes modificacions de les que parlarem avui, com sabeu, doncs fan molt més difícil poder fer una utilització fraudulenta de la contractació. Primer, perquè hi ha una qüestió que crec que és la primordial en aquesta reforma, que és que el contracte es presumeix com a indefinit. Sabeu que hem repetit al llarg de totes les nostres assemblees una frase que a mi m'agrada molt dir, que és que qualsevol contracte és indefinit fins que no es demostri el contrari. I per tant, qualsevol lloc de treball ha d'estar cobert per un contracte indefinit i quan es fa a través d'un contracte temporal ho ha de ser de manera justificada. Hi ha situacions molt clares a les empreses, als vostres centres de treball, que vosaltres, a més, teniu molt taxades, que les coneixeu, que són situacions de contractació temporal, que s'hauran de cobrir amb un contracte per circumstàncies de la producció, perquè és una situació imprevisible o perquè és una situació previsible però de curta durada. Continua existint la contractació en matèria de formació, però també és un tipus de contractació doncs, que ha tingut una reforma molt important per evitar el frau, perquè no només hi havia frau en quant a la utilització de la contractació temporal per cobrir llocs de treball que són estructurals, sinó que també s'han estat utilitzant els contractes de formació doncs, per reduir costos i per tenir treballadors i treballadores en pitjors condicions. Per tant, estem davant d'un nou paradigma, estem en una situació per primera vegada amb avantatge als nostres centres de treball, perquè com a delegats i delegades aquesta reforma també ens dona més eines per lluitar contra el frau, no només perquè el contracte es presumeix com a indefinit, perquè s'ha reforçat la causalitat de la contractació i per tant les empreses han de justificar molt bé quina contractació temporal fan, sinó també doncs, perquè, com sabeu, la reforma inclou una qüestió que per nosaltres és molt important, doncs, que a l'últim trimestre de l'any les empreses us hauran d'entregar quina és la previsió de contractació temporal que hauran de fer. I per tant, aquesta serà una eina molt, molt important doncs, per la nostra lluita, per acabar amb la precarietat laboral, per la nostra lluita perquè els llocs de treball que són estructurals doncs es cobreixin en contractes indefinits i per controlar la contractació temporal. Per tant, com sempre, tenim un paper molt important com a delegats i delegades a tots els centres de treball on tenim representació sindical, però també i sobretot en tots els centres de treball on no arribem i on no tenim representació sindical, perquè jo crec que si una de les qüestions molt importants que crec que podem defensar i de la qual podem estar molt orgullosos com a sindicalistes és que quan molta gent diu que el sindicat es dedica només a defensar els treballadors i treballadores en un contracte indefinit, els treballadors i treballadores de les empreses grans, els treballadors i treballadores doncs, que són molt antics, crec que amb aquestes reivindicacions, que amb aquestes negociacions, que aconseguint aquestes modificacions legislatives, el que li estem demostrant a la ciutadania és que el sindicat
defensa a tothom i sobretot a aquells que en som més vulnerables, perquè les persones que sortiran més beneficiades d'aquesta reforma laboral són aquelles que estan en una pitjor situació. Perquè ja ho estem veient, com les persones joves, com els majors de 45 anys, doncs estan aconseguint contractes indefinits i, per tant, el que estem fent amb les nostres reivindicacions, amb la nostra lluita sindical, perquè tot el que hem aconseguit en matèria de legislació laboral, que ningú es confongui, és absolutament conseqüència de la lluita de la classe obrera, de les nostres manifestacions, de les nostres reivindicacions i de no parar de negociar a les taules de negociació, de pressionar el govern perquè es modifiquin les legislacions. I per tant, crec que podem estar molt orgullosos i orgulloses d'aquesta reforma laboral, però també cal dir que aquest és el principi del camí, que calen modificacions importants en matèria de legislació laboral, que hi ha qüestions de la reforma del 2010 i la reforma del 2012 que encara no estan derogades ni reformades i que, per tant, us asseguro que des del sindicat i des de la UGT de Catalunya pressionarem dia rere dia doncs, perquè aquestes modificacions arribin doncs, perquè volem parlar del preu de l'acomiadament, però sobretot volem parlar d'una qüestió que creiem que és molt més important, que és de les causes dels acomiadaments. El que no volem és que aquest país es pugui acomiadar a qualsevol treballador o treballadora sense causa. Això és el que passa al nostre país. I sí, és important augmentar el cost de l'acomiadament perquè això sigui un efecte dissuasori per les empreses, però és molt més important que cap empresa pugui acomiadar a cap treballador ni treballadora si no té una causa justificativa d'acomiadament. Hi ha altres qüestions de les que hem de parlar, com el contracte a temps parcial, que també ha sigut un element, que també és un element molt important de precarietat laboral. Hem de parlar de la pujada de salaris. Us recordo que el dia 6 farem una mobilització aquí a Catalunya doncs, per defensar la necessitat de que pugin els salaris. No pot ser que estem en una situació d'un 10% d'augment dels preus i que al final aquest augment ho estiguem gestionant només els treballadors i les treballadores, perquè com haureu vist, el primer que han fet totes les empreses, el 98% de les empreses, és pujar preus per continuar, fins i tot aquelles que tenen grans beneficis, per continuar tenint beneficis. Tothom ha repercutit el preu en el preu final, el sobrecost que tenen la seva producció en el preu final, però els treballadors i treballadores no tenim a ningú a qui repercutir aquest augment dels preus. I qui diu que aquesta pujada dels preus afecta a tothom està dient una mentira molt gran, perquè evidentment que el 10% dels preus puja a tothom, ha pujat per tothom, però evidentment no ho assoleix de la mateixa manera el que cobra 3.000 euros al mes que el que cobra 1.000 o el que cobra 500. I per tant, no és cert que a tothom ens afecti de la mateixa manera, afecta més aquells que estan en una pitjor situació. Aquí, a Catalunya, vull recordar que tenim al voltant de 2 milions de persones que estan en situació de risc de pobresa i d'exclusió social, que tenim el 12% de les persones que tenen feina, que tot i tenir feina són pobres, i que tenim a la meitat de la població cobrant menys de 1.200 euros al mes. Com sabeu, amb aquests salaris i amb aquesta situació és molt difícil abordar aquesta situació de pujada de preus. Per tant, acabo reivindicant la necessitat de que la Generalitat de Catalunya, també el govern d'Espanya, però de que la Generalitat de Catalunya d'una vegada per totes posi mesures en l'àmbit del diàleg social doncs, per poder acabar amb la situació de vulnerabilitat d'aquests 2 milions de persones que estan en risc de pobresa i d'exclusió social. Tenim moltes reivindicacions a sobre de la taula, volent ampliar la cobertura de la renda garantida, d'això sap molt l'Enriqueta Duran, que ho està lluitant a les taules de negociació.
hem dit que és absolutament necessari ampliar l'IRSC perquè estem per sota de l'àmbit espanyol i, per tant, que també volem ajudes per a aquelles persones que no poden arribar a final de mes, que no poden pagar els subministraments i creiem doncs, que ja és hora que la Generalitat de Catalunya es posi les piles i governi per qui ha de governar, que són per a aquelles persones que en són més vulnerables. I acabo deixant-vos amb el Ferran Camas, que és catedràtic de Dret de Treball, i amb el Jaume Atmella, que és subdirector de la Inspecció de Treball de l'Estat aquí a Catalunya, als qui agraeixo moltíssim doncs, que avui vingueu aquí doncs, per explicar, per una banda, en què consisteix aquesta reforma laboral en matèria de contractació i per explicar-nos doncs, què és el que està fent la Inspecció de Treball, que és un element fonamental perquè la legislació s'apliqui de manera correcta, doncs, avui també en parlarem d'això, que sapigueu que després hi haurà un torn de paraules i que, per tant, aquesta és una jornada de tots i de totes, que participeu, que pregunteu totes i cadascuna dels dubtes i de les qüestions doncs, que us esteu trobant en els vostres centres de treball i sapigueu doncs, que, com sempre, la UGT de Catalunya està aquí doncs, per resoldre qualsevol dubte i per ajudar-vos. Moltíssimes gràcies. Sí, buenos días. A mí como no me ha presentado Nuria, ya me presento yo. Soy Reyes Solaz, secretaria comarcal de la región metropolitana del Barcelonés Nord. Gracias Nuria por dejarme... por dejarme moderar esta mesa, que yo creo que es de una de las más interesantes que nos puede tocar hoy, porque además de todas las asambleas que hemos hecho, es cierto que en los centros de trabajo se están generando muchísimas dudas, sobre todo con las causas que nos ponen en el tema de la contratación. Como Nuria ha hecho un repaso general a lo que es la contratación, pero también a lo que es la reforma laboral, yo creo que hay una cosa muy importante, que es que hemos recuperado la negociación colectiva. Algo que desde la UGT siempre lo hemos reclamado, sobre todo con el tema de esos convenios que, como dice un compañero de Madrid, los firmaba el cuñado y el sobrino. Y recuperar la negociación colectiva con los convenios colectivos del sector que sean prioritarios ha sido algo que también tenemos que darle la importancia que tiene. Pero bueno, como nuestra puesta en marcha la reforma laboral, puesta ya los contratos encima de la mesa, y en una reforma tan importante como es en el tema de la contratación, nos sigue generando dudas. Entonces, hoy, las dos personas que nos acompañan, yo las quiero presentar, el señor Ferran Camas Roda, él es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Gerona, miembro de la Red Europea de Expertos de Derecho para informar a la Comisión Europea sobre lo que España hace en materia de no discriminación, director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Gerona, y sus principales publicaciones tienen que ver con los siguientes temas. El principio de no discriminación por raza o etnia, edad, orientación sexual, creencias, religión o discapacidad. Dos, la inmigración. Y tres, la formación profesional. Y además, si queremos tener más información sobre el señor Camas, también dispone de un diario digital en internet. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Y también contamos con el señor Jaume Atmella Ribalta. Él es inspector de Trabajo y Seguridad Social desde el año 1986. Al hacerse la transferencia de la inspección a la Generalitat en el año 2010, pasó a ser subdirector de Asistencia y Coordinación
institucional dentro de la Dirección de la Inspección de Trabajo de Cataluña, donde permaneció hasta el año 2016. En este año regresó a la inspección en el ámbito del ITC y para 2020 se unió a la sede de la Inspección Provincial de Barcelona, en este caso en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiendo del estado, cargo que ocupa actualmente. Bienvenido. Gracias. Y creo que sin más, y un poco por cumplir también con el tema de horario del programa, le paso la palabra al señor Ferran Camas. Sí. Buenos días, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, voldria manifestar-los la meva fortuna per ser aquí amb tots vostès després d'haver estat aquí, justament, en aquesta taula fa tres mesos. Fa tres mesos aproximadament la senyora Mariana Isla, que és la cap del Departament Internacional de la UGT, doncs em va convidar concretament a fer una conferència sobre mobilitat de treballadors per la Unió Europea i treball transfronterer. De fet, veig aquí algunes persones que estaven llavors i a les quals els agraeixo que tornin a repetir una altra vegada amb mi. Suposo que no es van cansar d'escoltar-me llavors. El tema que avui tractarem durant quasi una hora i quart, hora i mitja, d'acord, és el tema de la contractació laboral. Aviat començaré a parlar sobre aquesta qüestió, però en tot cas, deixin-me primer, serà, si em permeten, un caprici íntim, doncs dir-los que per mi, la veritat, és molt honorable que estigui en aquesta sala que s'anomena la Sala de les Brigades Internacionals. Persones que van venir a lluitar per la llibertat durant la Guerra Civil Espanyola i que van marxar d'Espanya, van marxar de Barcelona a l'octubre de 1938, doncs aquest any farà 84 anys. Jo generalment, quan em conviden a fer una conferència en una ciutat o en un entorn específic, sempre m'agrada intentar mirar escriptors, artistes, polítics, sindicalistes que hagin estat importants en aquella ciutat, en aquella institució. Doncs sí, com a caprici personal no m'he pogut estar pensant en que avui tindria que començar a parlar de la contractació laboral en una poesia que va fer Ferran Soldevila. Ferran Soldevila era un escriptor, un historiador català que té importants llibres, era sobretot periodista també, i va fer una poesia a les Brigades Internacionals en català, una de les poques en català que es van fer per les Brigades Internacionals, i la llegiré aquí i començaré la meva intervenció. L'últim poema d'aquesta poesia, que es titula Vides, 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 diu: vides, 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 tu que les guaites allunyar-se, no sents un rosec en el cor? No sents una vergonya estranya? Cada vida sembla un retret que en passar feridora et llança. Què has fet tu pel teu ideal? Què hauràs fet per la teva pàtria? D'acord? S'està referint a les persones de les Brigades Internacionals, a les vides de les persones de les Brigades Internacionals, i ens interpel·la a tots dient què han fet nosaltres pels nostres ideals, què han fet per la nostra pàtria. Bé, doncs possiblement una de les coses que estem fent és ara aportant una visió crítica, el més crítica possible, al tema de la contractació laboral. Perquè el meu objectiu avui en aquesta sala és parlar de la contractació laboral, que no deixa de ser un dels aspectes de la reforma laboral. La meva intervenció d'avui serà, sobretot, després d'una petita introducció que faré quan des d'informàtica m'obrin la transparència que els hi he deixat per tots vostès, d'acord? Sembla que s'està obrint. Ara, efectivament, aquí tenen una transparència en PowerPoint que la deixo per UGT i que la podran fer servir quan creguin convenient. Veuen aquí el meu nom, venen també concretament la meva referència a internet per si volen posar-se en contacte amb mi. La qüestió, en tot cas, és que jo faré aquesta ponència sobre la contractació laboral, sobretot parlant de contractes laborals. Primer faré una petita introducció, està clar. Primer faré una petita introducció sobre el que és la reforma laboral. Però a continuació parlaré de
els contractes laborals que han partit de la reforma laboral del 2021. D'acord? I no perdem de vista que els contractes laborals, la contractació laboral, està formada, i això no ha canviat. Hi ha una cosa de la contractació laboral que no ha canviat, que és l'estructura de la contractació laboral. L'estructura de la contractació laboral està formada bàsicament per la contractació indefinida, per la contractació temporal o per circumstàncies o necessitats de l'empresari, d'acord? O de l'empresa, millor dit, de l'empresa. Tercer, pels contractes formatius. Quart, pels contractes a temps parcial. Aquesta és la visió bàsica dels contractes laborals. Contractes indefinits, que no tenen un termini de durades preestablerta. Contractes temporals, per necessitats empresarials. Després en parlaré. Tres, contractes formatius, molt importants, més del que sembla, concretament, a la reforma laboral. Quatre, contracte a temps parcial. Aquesta és la idea bàsica, aquests són els contractes bàsics dels que jo parlaré. D'acord? En el marc de la reforma laboral. Això sí, després d'haver fet una petita introducció. Què els vull dir amb aquesta introducció? Què els vull dir amb aquesta introducció? A veure si m'ho accepta. Sí, doncs... M'ha passat diversos cops. Aquí. Recordar. Va una mica lent, però bueno, ens sortirem. Recordar en tot cas que la reforma laboral, com estan veient en la pantalla, el que anomenem reforma laboral, és bàsicament un reial decret llei que es va aprovar a l'últim dia de l'any, concretament el 28 de desembre, però es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el 30 de desembre, que porta per títol Reial Decret Llei 32/2021. Jo els hi he de dir concretament que aquells dies un servidor, doncs la veritat és que estava molt agobiat, d'acord? Perquè van ser uns dies de molta normativa laboral, d'aprovació de molta normativa laboral. De fet, estem en una dinàmica contínua d'adopció de normes laborals, d'acord? El panorama de la legislació laboral està canviant en el nostre país. De fet, concretament, aquella última setmana de desembre, si em permeten només l'anècdota, no només es va aprovar aquesta norma al Real Decret Llei 32/2021 de 8 de desembre, d'acord, que porta per títol de mesures urgents de la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, sinó que es van aprovar altres normes, la normativa sobre l'estabilització dels interins al sector públic, la normativa que jo recordi, molt important, on es tornava a posar la jubilació forçosa, si així ho diuen els convenis col·lectius, en els 68 anys, la normativa sobre salaris mínims interprofessionals, etcètera. D'acord? Va ser una setmana veritablement de molta feina per a les persones estudioses del dret del treball. Ara, és veritat que una norma va sobresortir per sobre d'altres, d'acord? Aquest, el Real Decret Llei 32/2021, que el que fa bàsicament és reformar el nostre Estatut dels Treballadors, la llei bàsica de les relacions laborals, la llei de l'Estatut dels Treballadors, el Real Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre que regula la llei de l'Estatut dels Treballadors. El que fa la reforma laboral és reformular nombrosos preceptes de la llei de l'Estatut dels Treballadors. Però ara bé, no hem de perdre una vista, no hem de perdre en consideració una qüestió molt important. Jo crec que per sort, tot i que això després tindrà defectes, la reforma laboral, el Real Decret Llei 32/2021, és producte d'un acord social. És producte d'un acord social al qual arriben els patronals i els sindicats més representatius que s'havia pres una setmana abans, el 23 de desembre. D'acord? Com a acord, tots hem de pensar una cosa, que com a acord sempre les parts cedeixen en algunes coses i guanyen en unes altres. Sempre. D'acord? És a dir, aquest acord de la reforma laboral, que és un acord que bàsicament intenta regular diversos temes del mercat de treball,
per exemple, el contracte de treball, les modificacions de les condicions de treball i la flexibilitat interna, la negociació col·lectiva, els acomiadaments. L'acord intenta, d'acord amb els interessos de cada part, regular, matisar, configurar tots aquests apartats. Clar, degut al procés de negociador que suposa aquesta reforma, algunes coses no seran de l'abast que voldrien els sindicats. Guanyaran en algunes coses, però en altres tindran que ser com la patronal, que jo penso que en algunes qüestions guanyarà, ho direm així, però en altres haurà de cedir. D'acord? I això, aquest acord, també es plasma en el redactat de la llei. De fet, jo quan ara els hi expliqui la contractació laboral, jo els hi explicaré no solament allò que la llei diu taxativament, però també els hi explicaré algunes llacunes, algunes deficiències en la redacció que són producte de l'acord i que possiblement quan es va plasmar no hi havia altra manera de millorar-ho perquè aquella manera era l'única manera d'arribar a un acord. D'acord? Per exemple, els sindicats volien, no sé si se'n recordarà, no? Ja explicaré, els sindicats volien que les empreses tinguessin un màxim de percentatge del 15% en matèria de contractació temporal. Màxim del 15%. Això no es va aconseguir. No es va aconseguir, però en tot cas sí que es va aconseguir que la reforma laboral hagi dit que solament es permeten dos tipus de contractes temporals per necessitats empresarials. Després direm quins. Dos tipus de contractes, només dos. D'acord? Per exemple, els sindicats volien reformular les modificacions substancials de les condicions de treball, modificar l'article 41 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, que permet a l'empresari la modificació essencial de les condicions de treball. No ho van aconseguir, però en canvi sí que es va aconseguir, per exemple, la prioritat aplicativa dels convenis sectorials en determinades matèries o l'aplicació del conveni de sector en subcontractacions. En un acord sempre hi ha guanys i renúncies. I això, torno a dir, es fa molt palès en molts àmbits de la reforma laboral. I també, com veurem posteriorment, es fa en matèria de contractació laboral. D'acord? Només, abans de passar a contractes, només situar-los perquè ho sàpiguin. Recordar-los que la reforma laboral, si jo tingués que subdividir-la en tres grans apartats, si tingués que subdividir-la en tres grans titulars, jo diria que primer és una reforma, i això ho explicarem ara, que fa de la contractació indefinida el model estàndard. D'acord? El contracte indefinit s'ha de convertir en el model de referència per la contractació en les empreses. D'acord? I després, altres dos punts sobre els que avui no parlaré. D'acord? Primera, segona, promoció dels procediments empresarials de flexibilitat interna, potenciació de la reducció de jornada i suspensió del contracte en el marc del contracte de treball, els ERTEs. D'acord? Penso que la regulació que es fa d'aquest tipus de modificació de les condicions de treball per evitar acomiadaments és molt important. I finalment, la importància de la negociació col·lectiva, la importància, sobretot, de la negociació col·lectiva sectorial. D'acord? Tema sobre el que no parlaré. Jo parlaré sobretot del primer, i parlaré sobretot del primer a partir d'ara. Ara sí que comença, es pot dir, després d'aquesta petita introducció, la meva intervenció. La contractació laboral. Si hagués de fer un resum de quins són els dos objectius bàsics que persegueix la contractació laboral derivada de la reforma laboral, si hagués de fer dos titulars bàsics, el primer seria que busca evitar la precarietat en l'ocupació. D'acord? El nostre sistema laboral, abans de la reforma laboral, estava quebrat perquè hi havia una segmentació profunda del mercat de treball entre contractes indefinits i contractes temporals. De cada 10 contractes de treball que es feien, 8-9 eren contractes temporals. Això, per cert, això va ocasionar la intervenció de la Unió Europea.
va ocasionar la intervenció de la Unió Europea fins al punt de dir que si no es reformulava aquesta qüestió, possiblement no arribarien degudament als fons Next Generation. D'acord? Va ser el fet de modificar la normativa laboral específicament en matèria de contractes, va ser una condició de la Unió Europea. I en aquest sentit, un primer objectiu que jo crec que té la reforma laboral és evitar la precarietat en la contractació, la utilització de la contractació temporal, sobretot per pocs dies, que és el que venia passant, que és el que venia passant en el nostre sistema. I segon, com bé ja diu aquí, la búsqueda de l'efectivitat, la búsqueda de l'efectivitat de les mesures de contractació laboral. Què vull dir la recerca de l'efectivitat? De fet, estem parlant, jo ara començaré a parlar dels contractes indefinits, dels contractes temporals, dels contractes formatius, del contracte a temps parcial, d'acord? Però atenció, el govern diu, fem la reforma laboral, però ens situem al mes de, si la memòria no em falla, maig del 2025, d'aquí 3 anys, per tornar a reavaluar tot el que sigui la política de contractació laboral, per veure si aquesta política que hem emprès, derivat d'un acord social, el desembre del 2021, està tinguent efectes o no està tinguent efectes. D'acord? Primer, s'ha d'eliminar la precarietat en la contractació. Segon, s'ha de tenir en compte si això funcionarà o no, i el termini per tenir-ho en compte és el 2025. Perquè en aquests 6 mesos de contractació laboral, com van les coses en aquests 6 mesos de contractació laboral? Com molt bé deia la senyora Núria Guilgado, a qui concretament aprofito ara per agrair que m'hagi convidat a formar part d'aquesta ponència, d'acord? Abans ho deia molt bé, les últimes estadístiques estan mostrant que algun patró de conducta està canviant en el nostre mercat de treball. D'acord? Algun patró de conducta està canviant en el nostre mercat de treball. En quin sentit està canviant el patró de conducta? A veure si m'ho pot llegir. Aquí sempre m'equivoco. En quin sentit? Bueno, doncs com sempre dic, quan em preparo una petita... Ara els hi costarà veure-ho, però jo els hi comentaré, aquesta gràfica. Com jo sempre dic, quan preparo concretament una conferència, com he fet abans, no solament doncs, intentar fer, mirar qüestions històriques que tinguin que veure amb el lloc concretament on vaig a parlar, sinó també, en fi, estudiar, saber quina és l'última estadística, quines són les últimes dades que hi ha sobre el que parlaré, tot i que jo parlaré doncs, d'un punt de vista jurídic, d'acord? Sempre va bé saber quines són les últimes dades del que jo parlo. I en aquest sentit, les últimes dades jo les he trobat aquest 30 de juny en una publicació de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya fent referència als contractes indefinits i temporals a Catalunya entre els mesos de gener i maig. D'acord? A la part esquerra, concretament, a la part esquerra, amb un color, es pot dir blau suau, d'acord? Veuen el nombre de contractes indefinits entre l'any 2008 i 2022. Podem veure que la ratlla, la columna màxima que s'ha produït en contractes indefinits entre gener i maig a cada any és la que es produeix a l'any 2022. De fet, es detecta que entre gener i maig s'han fet 432.000 contractes de durada indefinida a Catalunya, el que suposa un canvi d'un 284% respecte a les columnes de l'any anterior. D'acord? Puja molt el contracte indefinit i si anem a l'altra banda, si anem a l'altre gràfic, que és el que ens parla dels contractes temporals entre el 2008 i el 2022, veiem com l'any 2022 possiblement és el més petit de tota la sèrie històrica. D'acord? S'està detectant que estan reduint els contractes temporals en un menys 28%. D'acord? De fet, aquesta estadística diu que el pes de la contractació temporal ha descendit un 63% i 100
Aquesta columna, la dels contractes temporals, la més curta de tota la sèrie històrica. A efectes de gènere, es veu que qui està gaudint més d'aquesta baixada de la contractació són els homes, no tant les dones. Per què? Perquè la baixada de contractes temporals, la pujada de contractes indefinits, on s'està detectant més que puja és el sector de l'agricultura i la construcció. D'acord? I es veu que també els contractes indefinits estan guanyant molt entre joves i majors de 45 anys. D'acord? I finalment, per acabar aquesta estadística, ja els hi avanço un contracte del que els hi parlaré molt. Es veu que un dels contractes indefinits que més està pujant, perquè és un contracte indefinit, després diré el per què, són els contractes fixes discontinus. D'acord? Els contractes fixes discontinus. Es veu que està havent un augment molt important d'aquests contractes, havent-se fet més de 85.000 contractes, un 8,7% més de contractes que l'any anterior, els contractes fixes discontinus. D'acord? Bueno, i què són? I què són los contratos indefinidos, los contratos fijos discontinuos? Si me permiten, en fin, como veo que la transparencia pues casi la he preparado en castellano, pues también iré intercalando castellano, catalán, para no destorbarles demasiado, ¿de acuerdo? Porque ahora sí, ahora voy a empezar a hablar de los contratos indefinidos. Y dentro de los contratos indefinidos, concretamente, dentro de los contratos indefinidos, recordarles que hay básicamente tres modalidades o tres tipos. ¿Qué son los contratos indefinidos? Recuerden, los contratos indefinidos son contratos que no tienen establecido, cuando se conciertan, un plazo determinado de finalización. No hay un plazo determinado de finalización. Son contratos, por naturaleza, estables, que responden a necesidades permanentes que tenga la empresa. ¿De acuerdo? Las grandes modalidades de contratos indefinidos son tres. El contrato indefinido que solemos llamar ordinario, ¿de acuerdo? El contrato que se hace con hombre, mujer, que supone un contrato estable en cualquier sector, ¿de acuerdo? Menos el de la construcción, que ahora hablaré sobre él. En todo caso, el que se hace con un trabajador sin un plazo determinado de finalización. El plazo determinado, o mejor dicho, el plazo no, la fecha determinada de finalización puede derivar del despido del trabajador, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, si es un despido improcedente, deberá ser indemnizado, y si es un despido nulo, el trabajador deberá ser readmitido. Pero la primera modalidad de contrato indefinido, que a continuación hablaré sobre él, es el que está regulado en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Segunda modalidad, el contrato fijo discontinuo. Porque pese a las interpretaciones políticas que estos últimos meses se han hecho desde determinados partidos políticos, yo como jurista, no como político, pero yo como jurista les tengo que decir que el contrato fijo discontinuo es un contrato indefinido, es un contrato estable. Ahora, es un contrato en el que no se trabaja de manera continua durante el año. ¿De acuerdo? Es un contrato discontinuo, pero que tiene fijeza. ¿De acuerdo? Es decir, el contrato fijo discontinuo es el contrato que, de una de las modalidades, de forma intermitente, es decir, se trabaja una temporada cada año, pero porque es fijo, porque el empresario está obligado a llamar al trabajador al año siguiente. ¿De acuerdo? Es decir, el trabajador tiene un derecho, lo diría así, a que sea llamado porque dispone de un contrato fijo discontinuo, a diferencia de disponer de un contrato temporal. Cuando un trabajador tiene un contrato temporal, cuando se acaba el contrato temporal, el empresario no tiene por qué volverlo a llamar. Se acabó el contrato temporal. La empresa lo llamará si así lo decide. En cambio, el contrato fijo discontinuo supone un derecho para el trabajador a ser llamado porque ese trabajador tiene fijeza, ¿de acuerdo? Y por último, el último contrato indefinido, muy específico, porque está previsto para el sector de la construcción, es el contrato indefinido de adscritos a obra, ¿de acuerdo? El contrato indefinido de adscritos a obra, al que también la reforma laboral se ha remitido y sobre el que diré
una serie de cuestiones posteriormente. ¿De acuerdo? En todo caso, las modalidades principales de la contratación indefinida son estas. Vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar por la primera. Siempre me equivoco. Vamos a empezar por la primera. A ver. Tengan paciencia, por favor, porque siempre me hago un lío, concretamente, con esto. ¿De acuerdo? Primero, lo que decía antes la señora Nuria Guilgado, que es lo que... Y ahora estoy en contratos indefinidos, todavía no he entrado en contratos temporales. Como decía la señora Nuria Guilgado, atención, que la ley pasa a decir una cosa que es muy importante, porque antes no la decía de esa manera. Antes, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que es la que regula la figura básica de la contratación, decía, los contratos pueden ser indefinidos o temporales, como dando una alternativa entre escoger unos y escoger otros. Posteriormente, el artículo 15 sí que establecía que aquellos contratos celebrados en fraude de ley podían ser, se presumía que eran indefinidos, pero los contratos, para empezar, podían ser o indefinidos o temporales. Ahora concretamente no. Ahora concretamente se establece una cláusula expansiva del contrato indefinido. Se dice, se presume el contrato de trabajo como indefinido. ¿De acuerdo? Se presume el contrato de trabajo como indefinido. Eso supone una idea de expansión. La reforma laboral quiere que los contratos de trabajo se hagan indefinidos y lo hace también pensando en que si ha de hacer caso el gobierno español a lo que le ordena la Unión Europea, la Unión Europea le está diciendo que cuando otorgue subvenciones a la contratación, lo haga a personas que esa subvención les va a ayudar para ser empleables, pero también que lo haga siempre pensando en que el contrato es indefinido. ¿De acuerdo? En nuestro sistema, según lo que está diciendo la Unión Europea, ha de finalizar, se ha de acabar concretamente con la subvención a contratación temporal y se ha de subvencionar, se ha de bonificar únicamente la contratación indefinida. Y esto concretamente viene por lo que establece el propio artículo 15. Y no solo eso, sino que dice el artículo 15, las personas contratadas que incumplan el régimen de contratación adquirirán la condición de fijas. Y esto, que parece que no tiene mucha importancia y que es sencillo, es importante, porque antes de la reforma laboral, la reforma laboral, como he dicho antes, decía, si un contrato se realiza en fraude de ley, se presumirá que el contrato es indefinido. Ahora la reforma laboral no dice nada de fraude de ley. En ningún momento encontrarán ustedes una referencia al fraude de ley en la conversión de contratos temporales e indefinido. La ley solo dice, si se incumple uno solo de los requisitos que establecemos en esta en este precepto, si se incumple por el hecho de incumplirse, el contrato es indefinido. De hecho, ya no se acoge el famoso precepto de si el contrato se hace en fraude de ley, con lo cual el trabajador tenía que demostrar que había fraude de ley, con lo cual el trabajador tenía que demostrar que ese contrato que le habían hecho no era temporal, sino que como estaba cubriendo una necesidad permanente era indefinido. No, no, no. Solo que se incumpla una condición de las que voy a decir a continuación, el contrato es indefinido. ¿De acuerdo? Entre otras condiciones, ¿cuáles condiciones se pueden producir? Por ejemplo, esta. ¿De acuerdo? La cuestión de los periodos por los cuales un trabajador, si supere esos periodos, por ejemplo, pasa a tener o pasa a ser un contrato indefinido, pasa a tener un contrato indefinido. Se han reducido los periodos. Ahora dice la ley que si un trabajador es contratado para un mismo puesto de trabajo, para diferentes puestos de trabajo, en la misma empresa o en varias empresas del mismo grupo de empresas, o por una empresa de trabajo temporal, solo que supere los 18 meses, solo que supere los 18 meses en un periodo de 24, automáticamente, principio de automaticidad, automáticamente pasa a ser indefinido. Y no solo eso, sino que añado, y después lo reiteraré, todo trabajador, no quito lo de todo trabajador, si en un puesto de trabajo, empiezan a trabajar trabajadores
diferentes trabajadores en ese mismo puesto de trabajo y en ese mismo puesto de trabajo se superan los 18 meses, en el momento en que el trabajador que está trabajando en ese momento, en los 18 meses, se da cuenta, sabe que en ese puesto de trabajo han trabajado trabajadores por más de 18 meses, automáticamente, principio de automaticidad, pasará a ser indefinido. ¿De acuerdo? Como ven ustedes, aquí no se habla de fraude de ley, aquí no se ha de demostrar nada, aquí lo único que se ha de demostrar es que un trabajador haya pasado más de 18 meses ocupando un puesto de trabajo o, dicho de otra manera, que trabaje en una empresa o varias empresas de un grupo de empresas, concretamente, que también esté trabajando para ellas más de 18 meses con contratos por circunstancias de la producción. ¿De acuerdo? Otra cuestión para mí muy importante, concretamente, es que lo que les decía, ¿cómo puede un trabajador decir para este puesto de trabajo? Aquí han trabajado varios trabajadores durante más de 18 meses. Yo llevo un mes trabajando en este puesto de trabajo, pero ya en este puesto de trabajo se han superado los 18 meses de contratos temporales. Pero yo solamente llevo dos semanas, un mes. Yo tengo derecho a pedirle a la empresa que soy indefinido. ¿Cómo lo voy a saber? Pues concretamente la normativa establece que el trabajador puede dirigirse al Servicio Público de Empleo Estatal. El Servicio Público de Empleo Estatal le tendrá que dar la información relativa a los contratos que se han hecho para esos puestos de trabajo, concretamente, y atención, deberá enviar esa notificación, esa historial, si se me permite, del trabajador y del puesto de trabajo, lo deberá enviar a, como dice aquí, a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Jaume aquí está, sobre el cual Jaume deberá decir algo posiblemente y dirá algo posteriormente, de acuerdo a los efectos de que automáticamente se le conceda la condición de fijeza. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, olvidémonos del fraude de ley, principio de automaticidad, solo que se incumpla un requisito de la legislación de contratos temporales, el contrato pasa a ser indefinido, y eso que aún no he hablado, aún no he hablado de los contratos temporales. Estoy en los indefinidos y ahora voy a la siguiente modalidad, el contrato fijo discontinuo, que es para mí una de las grandes estrellas de la reforma laboral. ¿De acuerdo? Cuando yo leí la reforma laboral, en algún momento pensé que posiblemente vivíamos en un país de fijos discontinuos en virtud de la estacionalidad, la dependencia del mercado de trabajo de la estacionalidad de los servicios. Tal vez sea exagerado, pero viendo las cifras puede ser que sea así. Y viendo la legislación, ¿de acuerdo? Porque los contratos fijos discontinuos, según la legislación, se pueden hacer hasta por 5 modalidades. Los fijos discontinuos, los contratos fijos discontinuos, se pueden hacer hasta por 5 modalidades. Modalidad 1, modalidad 2, 3, 4 y 5, que les voy a decir a continuación. 5 modalidades de contratos fijos discontinuos significa que la legislación apuesta decididamente para que la mayor parte, si me permiten la exageración, pero lo voy a decir, la mayor parte de contratos de obra y servicio determinado que se venían haciendo históricamente, que ahora se han derogado, que la mayor parte de contratos temporales en fraude de ley que se hacían hasta entonces, hasta la reforma laboral, se pasen a ser fijos, eso sí, discontinuos. La primera modalidad de fijo discontinuo es para la realización de actividades de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. ¿De acuerdo? Actividades de naturaleza estacional, actividades productivas de temporada. No dice nada más, ¿de acuerdo? La ley no dice nada más sobre la utilización de este contrato fijo discontinuo. Solamente tienen que pensar concretamente qué puede estar relacionado con naturaleza estacional y qué puede estar relacionado con actividades productivas de temporada. Yo creo posiblemente que muchos contratos fijos discontinuos que se han hecho iniciando el verano y sobre todo en el sector del turismo, si me permiten la expresión, estarían encuadrados en esta primera modalidad, pero es amplia, ¿de acuerdo? Todo trabajo que tenga que ver
concretamente con la estación o también con actividades productivas de temporada. ¿De acuerdo? También que sean, y esto lo digo yo, como un requisito, las actividades han de ser habituales. ¿De acuerdo? Habituales. Se van, si me permiten la expresión, repitiendo, reiterando, año tras año. ¿De acuerdo? Yo sí creo que tiene que haber un elemento de habitualidad, porque si no hay ese elemento de habitualidad, si es solo ocasional, entonces estaremos en un contrato temporal que se les explicaré pronto, porque el tiempo va pasando horripilantemente ante mi susto. Yo no sé si se estarán cansando, yo no en absoluto, y eso es un problema para ustedes, que yo no me canse. La cuestión en todo caso es que recuerden lo que les digo, ¿de acuerdo? Habitualidad bajo primera modalidad. Todo trabajo de naturaleza estacional, y añado, habitual, se tiene que hacer con un contrato fijo, discontinuo. La persona es contratada, ¿de acuerdo? Por este año, por un periodo de actividad. Después de que se acabe, no se acaba el contrato, después de que se acabe la actividad, pasa un periodo de inactividad, pero donde todavía mantiene su fijeza, todavía mantiene su contrato fijo hasta que se ha llamado al año siguiente. Segunda modalidad, una de las que me da más quebraderos de cabeza, para el desarrollo de aquellos trabajos que no tengan dicha naturaleza, es decir, que no sean de estacionales ni de temporada, pero que son intermitentes y tienen periodos de ejecución ciertos, pudiendo ser estos periodos determinados o indeterminados. ¿De acuerdo? Es decir, me está diciendo, olvidémonos de la estación, del verano, ¿de acuerdo? Ahora, que sean trabajos intermitentes, pero eso sí, intermitentes, es decir, que se van produciendo a lo largo del año o cada año, pero eso sí, que se sepa con certeza que se van a producir, ¿de acuerdo? Eso sí, tal vez no se sabrá el momento en el cual se producirá, el momento exacto en el cual se producirá, pero se sabe con certeza que se van a producir, ¿de acuerdo? En fin, ¿de qué modalidad, de qué contratos estarán ustedes pensando en esto? Trabajos que no sean estacionales, pero que sean intermitentes, pero eso sí, se sabe seguro que se van a producir, ¿de acuerdo? No sé, estoy pensando que a lo mejor, no sé, al margen de las situaciones de estacionalidad, no sé, aquí puede ser también en el sector servicios, estoy imaginando, pueden también producirse situaciones de lo que antes se llamaba de incremento de pedidos, que ahora ya no se llama por la ley, que son intermitentes, pero que se sabe que se producen, ¿de acuerdo? Se sabe que se producen y, por tanto, ahí también se debería realizar un contrato fijo discontinuo. Pero atención, es que no solamente son dos modalidades, sino que hasta son hasta cinco, para que vean ustedes la importancia que la reforma laboral llega a conceder a los contratos fijos discontinuos. Para empezar, una cosa muy importante, las empresas que se dediquen a contratas y subcontratas, ¿de acuerdo? Las empresas, y este es un cambio muy importante en la normativa, que se dediquen a contratar trabajadores para realizar contratas o subcontratas, es decir, que van contratando trabajadores, ¿no? Empresas multiservicios, que van contratando trabajadores para llevarlos de una contrata a otra contrata que históricamente se hacían contratándolos de forma eventual, ahora la ley obliga a que deban ser contratados fijos discontinuos, ¿de acuerdo? Que esto es para mí un cambio muy importante. Las empresas contratistas que se dedican a realizar contactos con empresas clientes para realizar contratas, hoy en un lugar, mañana en otro lugar, hoy con una empresa, mañana con una empresa, la ley pasa a obligar a que los contratos sean fijos discontinuos. Y no solo eso, sino que también a las empresas de trabajo temporal se les dice, aquí de forma optativa, voluntaria, empresas de trabajo temporal, a partir de ahora podrás realizar contratos temporales para enviar trabajadores a empresas usuarias, pero también podrás utilizar contratos fijos discontinuos. También podrás utilizar contratos fijos discontinuos. ¿Qué significa eso? Que podrás contratar a un trabajador fijo discontinuo para irlo enviando, para irlo trasladando a empresas usuarias,
¿de acuerdo? Y esto también es una percepción importante respecto de los fijos discontinuos. Amplía la posibilidad de que se hagan. Y finalmente, porque no quiero seguir más con esto, quiero entrar ya a hablar de los contratos temporales, también incluso las entidades públicas, las administraciones públicas, también se les permite que para el cumplimiento de determinados fines que sean cíclicos, también pueden contratar fijos discontinuos. Solamente una cuestión importante, antes de pasar ya a los contratos temporales. Sobre los contratos fijos discontinuos, sí que la ley establece determinadas garantías. ¿De acuerdo? Una de esas garantías es la de que todo contrato de trabajo se han de establecer una serie de requisitos esenciales que al trabajador le den previsibilidad, que al trabajador le den garantías sobre lo que va a hacer cuando esté trabajando. Por eso la ley establece de forma específica que en el contrato de trabajo debe figurar necesariamente el periodo de actividad en el que va a trabajar, la duración del periodo de actividad del que va a trabajar y la jornada y el horario, aunque sea de carácter estimado, en el que va a trabajar sin perjuicio de que posteriormente, cuando se llame al trabajador, eso sea concretado. De hecho, concretamente, quiero decirles también que la ley en materia de llamamiento también establece una serie de requisitos importantes. Primero, la ley dice que convenios colectivos o por acuerdos de empresa se deben establecer criterios objetivos del llamamiento. No dice el orden del llamamiento de los trabajadores, dice que tiene que haber criterios objetivos. Respecto de las empresas que contraten fijos discontinuos, tiene que disponerse criterios objetivos para llamarlos. Siempre el llamamiento debe hacerse por escrito y al inicio de cada año la empresa debe tener un calendario y darlo a la representación legal de los trabajadores sobre las previsiones de llamamiento anual o semestral. De acuerdo, el trabajador, si ve que se le está incumpliendo la orden de llamamiento, podrá ejercer, dice la ley, diferentes acciones. O podrá ejercer una acción judicial, por ejemplo, para que le llamen, o podrá ejercer una acción judicial para que se revisen los criterios objetivos, o podrá realizar una acción judicial de despido. Antes de la reforma laboral, concretamente, la ley decía que el trabajador podía reaccionar pidiendo el despido. Ahora ya no. Ahora dice que el trabajador dispone de acciones por las cuales podrá realizar diferentes peticiones. Una de ellas, ¿por qué no?, podrá ser el despido. ¿De acuerdo? Los convenios colectivos, y con esto acabo, de carácter sectorial, tienen una importante presencia en materia de contratos fijos discontinuos, ya que pueden establecer, por ejemplo, que los contratos fijos discontinuos pasen a tener un régimen específico de tiempo parcial e incluso pueden establecer un periodo mínimo para el llamamiento. ¿De acuerdo? También, como decía antes, se potencia la negociación colectiva por la reforma laboral. Este es uno de los ejemplos. Pero yo sé concretamente que ahora, esto ya lo trataré después, que están seguro esperando con ansia los contratos temporales. Y la verdad, aquí viene para mí el tiempo, mi exposición más complicada de toda. Necesito incluso tomar agua ante algo. Los tengo que explicar porque es verdaderamente diabólico. Contratos temporales. Y aquí viene un poco el problema de hoy. Aquí tengo yo el problema para explicárselo. Porque hay momentos que hasta a mí me cuesta entenderlo. ¿De acuerdo? Se lo digo yo con toda sinceridad, tranquilos, a mí también, a mí y a la doctrina en general, nos está costando un poco de entender lo que nos quiere decir la reforma laboral. Yo voy a intentar explicársela con la máxima sencillez, pedagogía posible. Yo parto de una cuestión. Los contratos indefinidos son el modelo estándar. La ley, además, lo dice claramente, solamente se pueden hacer dos tipos de contratos
temporales por necesidades empresariales. Dos. Y además lo dice, solo dos. El contrato por circunstancias de la producción y el contrato por sustitución de la persona trabajadora. ¿De acuerdo? Ya no está el contrato por obra o servicio. El contrato por obra o servicio ha dejado de existir. ¿De acuerdo? Ahora abro un paréntesis. La reforma laboral se aprobó el 30 de diciembre del 2021. Hasta el 30 de marzo del 2021 se podían hacer contratos por obra o servicio determinado. Estos contratos por obra o servicio determinado hasta el 30 de marzo del 2022, es decir, hace tres meses, solamente tienen un periodo máximo de duración de seis meses. Hoy ya no se pueden hacer contratos por obra o servicio determinado. Cualquier contrato por obra o servicio determinado que se haga hoy es indefinido automáticamente. ¿De acuerdo? La cuestión, y ahora cierro paréntesis, es que según la ley solamente se pueden hacer dos contratos. El contrato por circunstancias de la producción, CCCP, que a mí, como ya tengo mi edad, me recuerda a lo que hace años, era la abreviatura en inglés de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Se le llamaba así, CCCP. Pues bueno, el CCCP soviético ha pasado a ser nuestro CCCP contractual, ¿de acuerdo? ¿De qué va el contrato por circunstancias de la producción? ¿De acuerdo? Antes de hablarles del contrato por circunstancias de la producción, decirles una cosa. ¿Se acuerdan lo que he dicho antes cuando he empezado mi intervención diciendo ahora ya no hay fraude de ley, ahora ya no hay que buscar el fraude de ley? Ahora la conversión a contrato indefinido es automática, a principio de automaticidad, cuando se incumpla lo que dice el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, este precepto. Dice el artículo 15, para que se entienda que concurra causa justificada de temporalidad, y esto es literal de la norma, será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. Después, no sé si me lo ratificará Jaume, no sé si la inspección actuará en ese sentido, pero yo lo tengo claro. La ley lo que busca es que los contratos ya dejen de escribirse frases estándar, este contrato se hace por circunstancias de la producción, dejen de escribirse frases sin ningún significado. Ahora tiene que haber una motivación importante sobre las causas que habilitan el contrato por circunstancias de la producción. Y no solo eso, la causa habilitante, las circunstancias, por qué se hace y la conexión de esa causa con la duración prevista en el contrato. Esto yo creo que es muy importante. Si los contratos de trabajo no contienen esa motivación que establece la ley, el trabajador automáticamente puede reclamar la fijeza del contrato. ¿De acuerdo? Se ha de olvidar, y así lo deben concretamente controlar, observar, que no se pueden establecer fórmulas estándares de contratación por escrito en los contratos de trabajo. Cada contrato de trabajo debe tener su motivación. Pero bien, dicho esto concretamente, pasamos a las modalidades por las cuales se puede hacer un contrato por circunstancias de la producción, CCCP. Y aquí viene el problema, ¿de acuerdo? Aquí viene el problema. No olvidemos, perdón, no olvidemos que los contratos por circunstancias de la producción son contratos temporales, que tienen en la ley un sentido de excepcionalidad y que, por tanto, deben estar amparados en una causa temporal, una causa que debe de ser bien explicada, ¿de acuerdo? La ley, el artículo 15, divide los contratos por circunstancias de la producción en dos grandes ámbitos, en dos grandes ámbitos. El primer párrafo del artículo 15.2 y el cuarto párrafo del artículo 15.2. El primer párrafo dice, se podrán hacer contratos por circunstancias de la producción ante un incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Incremento ocasional e imprevisible de la actividad. ¿De acuerdo? Claro,
un incremento ocasional de la actividad, no es un incremento habitual de la actividad, porque si fuera un incremento habitual, si esos incrementos son habituales cada cierto tiempo, tendríamos que estar hablando de un contrato fijo discontinuo. Ha de ser un incremento ocasional y que la empresa no podía anticiparse a conocerlo. Era imprevisible, no podía tener la seguridad de que se produciría. ¿De acuerdo? Esta es la primera modalidad. Segunda modalidad del primer párrafo del artículo 15.2. Por oscilaciones en el volumen de trabajo, que generen un desajuste temporal entre el empleo estable y el que se requiere. Oscilaciones en el empleo que supongan un desajuste. ¿A qué se referirá cuando habla de oscilaciones en el empleo que generen un desajuste entre la plantilla estable y la que se necesita? ¿De acuerdo? La ley solamente nos recuerda aquí, cuando habla de oscilaciones, que las empresas podrán contratar cuando los trabajadores estén de vacaciones, podrán trabajar para cubrir esas vacaciones de los trabajadores, podrán contratar a trabajadores mediante esta modalidad. Contrato por circunstancias de la producción 15.2, primer párrafo. ¿De acuerdo? Solamente nos dice ese, nos dice eso, pero no nos dice nada más. Cuando se produzcan oscilaciones. Claro, algunos dicen, no, pero estamos en el primer párrafo del artículo 15.2. Deben de ser esas oscilaciones, deben tener algo de imprevisible. ¿De acuerdo? Deben ser algo imprevisibles. Sí, bueno, deben ser algo imprevisibles, pero la ley ya nos dice que las vacaciones de los trabajadores, que en teoría son previsibles, se pueden sustituir por contratos por circunstancias de la producción. Esto es lo que nos dice la ley. Cuando haya una necesidad ocasional imprevisible o una oscilación entre el ajuste de empleo que sea necesario tener a más trabajadores para cubrirlo. Eso sí, yo sigo pensando que cierta imprevisibilidad ha de tener. Duración del contrato, 6 meses. Duración del contrato, 6 meses. Si les interesa a mí, el que me preocupa es el siguiente. Es el siguiente. ¿Por qué? Porque yo mirando estadísticas, pero no se han publicado, ¿eh? Son estadísticas que me las voy estudiando manualmente. Manualmente, ¿no? Tengo contactos con algunas empresas, gestorías, despachos de abogados que me envían estadísticas y yo empiezo a mirar 1, 2, 3, 4, ¿no? Manualmente, sin ningún tipo de actividad técnico-científica, solamente computando números. Pues hace unas 2 semanas empecé a detectar un incremento de los CCCP previsibles, de los que voy a explicar ahora. Y yo me pregunto el porqué este incremento, que todavía no se ha publicado oficialmente, Pero aquí no sé si se habrá producido una pequeña brecha. No sé si se habrá producido una pequeña brecha en la contratación temporal que esté llevando a que se estén haciendo todavía más de los que yo imaginaba contratos por circunstancias de la producción. 15.2, cuarto párrafo. Se podrán hacer contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, una situación ocasional, no habitual, se produce este año, pero el año que viene no. Eso sí, previsible, la empresa de alguna manera se anticipa, sabe que va a ocurrir y que tengan una duración reducida y delimitada, 90 días. Como después voy a decir, que tengan una duración reducida y delimitada, 90 días, que por cierto no pueden ser continuos. 90 días que, por cierto, no pueden ser continuas. O sea, esa necesidad, no el contrato, esa necesidad de 90 días que se puede hacer por varios contratos no tiene por qué ser, no es continua, ¿de acuerdo? Es decir, se pueden hacer contratos, ahora te contrato 2 semanas, en ahora febrero, después te contrato otras 3 en mayo, después te contrato otras 6 en junio, hasta 90 días. Para mí esto es lo que me está llevando más quebraderos de cabeza sobre la utilización de este tipo de contrato ocasional y previsible. ¿Por qué? Porque también tengo mi preocupación de que estos contratos CCCP, contratos por circunstancias de la producción de corta duración para necesidades ocasionales pero previsibles, se puedan confundir con los contratos fijos discontinuos.
¿de acuerdo? Yo he hablado con algunas agentes del ámbito privado, del ámbito público, intentando saber por dónde iban los tiros. A mí lo que me dicen es, no, esto es lo que sucedería, me dicen, en el caso de el periodo de rebajas, el periodo de Navidad, ¿no? Cuando se incrementa el volumen de clientes, que una empresa, pues de repente se ve que con el trabajo que tiene, con los trabajadores que tiene fijos o fijos indefinidos, no puede hacerse cargo, no puede hacerse cargo del aumento de la clientela, el antiguo aumento de pedidos concretamente, y necesita contratar a trabajadores porque obviamente es una situación ocasional, pero era previsible por la empresa, se podía anticipar. ¿De acuerdo? Estamos en esto. Previsible o ocasional. Si es justificada esa cuestión, si efectivamente la empresa era previsible el aumento de pedidos por la clientela, pero no tiene trabajadores suficientes, bien, la cuestión es si se repite esa ocasionalidad. Si se repite esa ocasionalidad, volveremos a estar concretamente, y se repite con el mismo trabajador, en los mismos problemas de siempre. Yo ha llegado un momento en que lo que les voy a decir ahora, considero que, atención, se recuerden, los contratos imprevisibles, 6 meses. Los contratos previsibles, máximo 90 días en un año natural. Máximo 90 en un año natural. Yo al final lo que he llegado a pensar es que si una empresa tiene una necesidad ocasional pero previsible de menos de 90 días, posiblemente podrá justificar el contrato temporal. Pero a la que supere los 90 días, esa necesidad pasa a ser automáticamente fija discontinua. Para mí los 90 días es un límite absoluto para diferenciar el contrato temporal del contrato fijo discontinuo. Además, teniendo en cuenta que la gran diferencia entre contratos temporales y contratos fijos discontinuos es la habitualidad. El contrato, por circunstancias de la producción, hay un elemento en común que hemos visto, que es la ocasionalidad. Y la ocasionalidad es que algo se produce hoy y ya está, ¿de acuerdo? Se produce una sola vez, porque si un contrato temporal se produce varias veces, eso ya ha dejado de ser ocasional para pasar a convertirse en habitual. Y si se convierte en habitual o permanente, ese contrato es fijo discontinuo. ¿De acuerdo? Con las estadísticas que yo les he dicho al principio, sí que se está produciendo un incremento muy importante de los contratos indefinidos, sobre todo de los contratos fijos discontinuos. Yo creo que a mí me gustará, sobre todo, seguir lo que después del verano haya pasado con los CCCP, de acuerdo, con los contratos por circunstancias de la producción, ocasionales pero previsibles, los de corta duración, ¿de acuerdo? Los de corta duración. En todo caso, la ley, recuerden, la ley sí que establece determinadas garantías. Una de las garantías, concretamente, es que no pueden ser utilizados de forma continua, ¿de acuerdo? Los contratos no pueden ser utilizados, los contratos que se hagan para este periodo de 90 días no pueden ser utilizados de forma continua, sino de forma discontinua. También que al final de cada año natural la empresa debe tener una planificación de la utilización de estos contratos por circunstancias de la producción que debe ser entregada a la representación legal de los trabajadores. ¿De acuerdo? Es decir, como son previsibles, los contratos deben estar previamente planificados, deben estar previamente preparados y, por tanto, esa previa preparación ha de ser pública. ¿De acuerdo? Porque si no, no serían previsibles. Es otra garantía que se establece por parte de la normativa para intentar controlar el fraude que se puede producir en estos supuestos. ¿De acuerdo? Recordar lo que antes he dicho, no se pueden hacer contratos eventuales, no se pueden hacer contratos por circunstancias de la producción, concretamente en supuestos de contratas, esto ya lo hemos explicado antes, sino únicamente contratos fijos discontinuos, y paso al siguiente contrato, ¿de acuerdo? Y ahora ya enfilo la que es la parte final de mi intervención. Enfilo la parte final de mi intervención. Le doy muchas gracias a la paciencia de la presidenta de mi mesa y a Jaume también. Enfilo lo que es la parte final de mi intervención.
La parte final de mi intervención es para hablar básicamente de los últimos contratos temporales que son importantes, pero que las estadísticas nos están diciendo que no se utilizan mucho. El contrato por sustitución de la persona es el antiguo contrato por interinidad. Es el antiguo contrato por interinidad que solamente se hace con personas que tengan derecho a la reserva del puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Solamente se hace con respecto a personas que tengan derecho a reserva de trabajo o también ante supuestos de reducción de jornada de los trabajadores. También ahí, para suplir esa reducción de jornada, se pueden hacer contratos de sustitución de la persona trabajadora. Posiblemente una de las novedades de la normativa que no teníamos hasta ahora es que incluso la persona que sea contratada por un contrato por sustitución de la persona que sea contratada puede empezar a trabajar antes que deje su trabajo la persona sustituida, ¿de acuerdo? Unos 15 días antes, si la memoria no me falla, ¿de acuerdo? Para que empiece a conocer mejor el trabajo, para que la persona sustituida le pueda dar algunas indicaciones. Sobre mecanismos represores, lo explicará mi compañero Jaume, explicará una cuestión muy importante, que a efectos de multas administrativas, concretamente, se pagará una multa por cada trabajador, y simplifico mucho, pero no de manera conjunta. Lo que sí les quiero llamar la atención es sobre la cotización adicional en materia de contratos determinada, concretamente, que si duran menos de 30 días disponen de una cotización específica de unos 30-35 euros, pero sobre todo, y ya con esto acabaré, hablarles de los contratos formativos, porque sí que yo creo que son muy importantes. Y con esto va a acabar mi exposición de hoy. Yo creo que la reforma laboral intenta potenciar los contratos formativos. Para mí, ejes de un futuro mercado de trabajo de calidad. Piensen que estamos asistiendo a importantes cambios normativos en el ámbito de la formación. Se ha aprobado durante este semestre no solo la reforma laboral, que nos habla de contratos formativos, también sobre la ley de formación profesional, que alguna conferencia, y ahora ya se lo digo a Nuria, podría dedicarle, porque es un tema importante, naturalmente, no para que me llame a mí, sino para tratar el tema, ¿de acuerdo?, de la formación profesional. Y además la que se está planificando sobre la nueva ley del Servicio Público de Empleo Estatal, con importantes consideraciones formativas. Es muy importante los contratos de formación. Con la reforma laboral, concretamente, se arbitra un único modelo de formación, contrato de formación con dos modalidades, el contrato de formación en alternancia y el contrato para la obtención de una práctica profesional. El Gobierno pretende, o con la reforma se pretendió, concretamente, potenciar los dos contratos, sobre todo el contrato de formación en alternancia. Es decir, cuando una persona de formación profesional de universidad a una persona que está haciendo una formación del catálogo de cualificaciones profesionales trabaje en una empresa la cual le dé a su vez formación. ¿De acuerdo? El contrato de formación en alternancia se pretende por el Gobierno que sea un contrato que una la formación teórica y práctica. De hecho, concretamente les voy a decir que establece importantes obligaciones a la empresa y a la entidad educativa. Han de designar dos tutores, han de hacer un plan de estudios, han de coordinarse para la formación del trabajador. La idea yo pienso que es interesante, ¿de acuerdo? Traer al ámbito laboral muchas formaciones que hoy día no son laborales. Eso sí, respeta absolutamente lo que se denominan las prácticas curriculares o las prácticas extracurriculares de universidades o de formación profesional, ¿de acuerdo? Es decir, cuando un estudiante va a una empresa pero no trabaja en la empresa, ¿de acuerdo? No tiene un contrato de trabajo con la empresa. Eso lo salvaguarda, no se mete, pero lo que la ley busca es sobre todo garantizar que sí, que las empresas hagan este tipo de contratos con las entidades concretamente educativas. Estos contratos de formación en la alternancia suelen tener un periodo mínimo de 6 meses, hasta un periodo máximo, no, 3 meses, o seis meses, hasta un periodo máximo de un año, aunque se pueden, en función del ciclo que están estudiando, formación profesional, universidad, o también catálogo de, si están haciendo una formación del catálogo de especialidades formativas, del catálogo de cualificaciones profesionales, también puedan ir realizando periodos formativos hasta que lleguen a los 2 años. ¿De acuerdo? Finalmente, el contrato
de prácticas, o el contrato de obtención de prácticas es un contrato que tiene una duración de hasta un año, tres meses hasta un año, que es cuando una persona ha obtenido una titulación y posteriormente va a la empresa a poner en práctica esa titulación. Yo estoy viendo las estadísticas y en la que les he dicho al principio de esta sesión no figuraban documentos sobre cómo está yendo a esta nueva contratación, pero yo creo que no se están adquiriendo los objetivos deseados. Es posible porque estemos en un periodo de incertidumbre, en el sentido de que, ya les digo, hay nueva normativa, hay normativa importante en materia de formación profesional que posiblemente entre ella no esté bien desajustada. Bien, ahora sí que voy acabando. Recordar que lo que no se ha modificado, lo que no se ha bonificado, son indemnizaciones por fines de contratación temporal. Se sigue manteniendo la indemnización de 12 días de salario por año de servicio a la finalización del contrato por circunstancias de la producción. ¿De acuerdo? Y también recordar que situación legal de desempleo es cuando se acaba un contrato temporal o cuando también una persona está en situación legal de desempleo y, por tanto, tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo durante los periodos de inactividad productiva de los trabajadores fijos discontinuos. ¿De acuerdo? De hecho, y con esto ya acabo, creo que he estado hablando una hora y cuarto, o sea que voy a pedir mi perdón a todos ustedes. En el 30 de marzo se produjo también una modificación normativa, concretamente que lo que hizo fue eliminar los obstáculos de muchos trabajadores que eran fijos discontinuos para disponer de subsidios por desempleo, en particular mayores de 52 años. A los mayores de 52 años, fijos discontinuos, no se les reconocía el subsidio por desempleo. A partir del 30 de marzo se les reconoce. Las personas fijas discontinuas pasan a tener exactamente los mismos derechos en materia de prestaciones por desempleo y subsidios por desempleo que el resto de trabajadores. En fin, ha sido un placer que me hayan escuchado durante una hora y cuarto. Pienso que el interés que tenían, que me habían dicho con anterioridad, ha sido sobradamente probado. Nadie se ha levantado de su silla, cosa que naturalmente agradezco, pero en todo caso estoy seguro que hay muchas preguntas a las que intentaré responder cuando haya hablado mi compañero Jaume. Muchas gracias. Gracias, sobre todo por la pasión que le has puesto en el tema de la contratación y bueno, y aclararnos dudas y además aportarnos. Yo me he quedado con esto de que podemos ir a y solicitar en el SEPE el historial del puesto de trabajo, aunque solamente un trabajador lleve un mes. Y entonces esperaremos o se lo comunicaremos a la Inspección de Trabajo, que la tenemos aquí, al señor Jaume Metjà, y que nos explique qué fórmulas y cómo podremos dirigirnos, y la necesidad, sobre todo, queremos trasladar desde aquí de que la Inspección de Trabajo refuerce esa plantilla de inspectores y realmente se tome con cariño el tema de la contratación, porque es algo que si hemos visto que la contratación indefinida ha beneficiado son aquellos colectivos más vulnerables y sobre todo más feminizados y a la gente joven. Gracias y todo el tiempo suyo. Tómese el tiempo que quiera, ¿eh? Porque después de el señor Ferrari. Gracias. ¿Sí? Bueno, lo primero de todo, como siempre, dar las gracias a UGT por haber contado conmigo en este acto, aunque no soy el ponente adecuado por algo que comentaré a continuación. Muchas gracias a Nuria por haber contado conmigo y muchas gracias a Reyes por su presentación. Ferran, la verdad es que ha puesto el listón muy alto, altísimo, no solo por su exposición, sino también por su cita literaria. A mí lo único que se me ocurre en materia de literatura es citar la última frase, y ahora aquí voy a hacer spoiler, de La familia de Pascual Duarte, la novela de Camilo José Cela, que dice algo así como: ¿qué más puedo añadir yo a lo ya dicho por estos señores? Pues esto, poca cosa puedo añadir
a una exposición que ha sido... Ahora viene cuando explico por qué no soy el ponente adecuado. Pues ha sido una exposición brillante, yo creo que muy iluminadora para todos y desde luego también, desde luego para mí. Decía que no era el ponente adecuado porque, como ustedes saben, la inspección de trabajo en Cataluña es peculiar, en Cataluña y en el País Vasco, porque fue objeto de transferencia a la comunidad autónoma, a la Generalitat de Cataluña. Aunque el cuerpo sigue siendo único, hay un solo cuerpo de inspectores de trabajo, hay un solo cuerpo de subinspectores laborales en la escala de empleo y seguridad social y ahora en la escala de seguridad y salud laboral. Es decir, hay una función inspectora única integrada dentro de un sistema de inspección único, hay una sola ley de inspección de trabajo y seguridad social, pero hay dos administraciones de las cuales dependen orgánicamente los funcionarios que desempeñan esta función y que además esas dos administraciones, cada una de ellas planifica y organiza el trabajo en un ámbito determinado. En concreto, la Inspección de Trabajo de Cataluña desarrolla sus funciones dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales y dentro del ámbito también, allí no completamente, pero sí bastante, del control de trabajo de trabajadores emigrantes. Y la inspección dependiente del Estado, en la cual yo trabajo y de la cual soy jefe provincial de Barcelona, desarrolla sus funciones básicamente en materia de seguridad social. Por tanto, en materia laboral, y aquí estamos hablando sobre todo de materia laboral, la competente son mis vecinos, porque estamos en el mismo edificio de la Inspección de Trabajo de Cataluña. En cualquier caso, sí que es cierto que todos los inspectores de trabajo podemos actuar en todas las funciones que pertenecen a la Inspección de Trabajo, por lo tanto me siento perfectamente legitimado para hablar también de aspectos laborales. Pero lo cierto es que esa Inspección de Trabajo a la que habrá que comunicar el SEPE los certificados sobre duración o las denuncias que se pongan en esta materia irán a parar en su mayor parte a la Inspección de Trabajo de Cataluña y serán actuadas por un inspector de trabajo que dependerá de la Generalitat, que al fin y al cabo es quien tendrá las competencias sancionadoras para las posibles irregularidades. En cualquier caso, aquí estoy yo y haré y defenderé el pabellón de la inspección lo más dignamente posible que pueda. Repito, siempre un poco por debajo de la exposición que ha hecho Ferran. Bien, pero sí quiero partir y quiero enlazar con lo que él ha dicho. Y una de las cosas que él ha dicho, citando a la exposición de motivos, es que una de las intenciones de esta reforma es precisamente que sea, que anda mi cada eco, que se logre la efectividad de la reforma laboral y de la lucha contra la precariedad. En concreto, lo que quiere, según la exposición de motivos, es configurar un sistema eficiente de lucha contra la precariedad. La reforma de la contratación y, en general, la reforma laboral que se introduce parte de la base de que en España hay un altísimo índice de temporalidad, hay un nivel muy elevado de paro igualmente, y que además ello perjudica, y toda la reforma insiste mucho en ello, por lo tanto también es muy adecuada esa observación de que el tema de la formación es importante, precisamente esta precariedad, una de las cosas que perjudica es la formación de los trabajadores y lo que llama upskilling, es decir, el reforzamiento de las habilidades del propio trabajador, de manera que se pueda conseguir incluso la promoción profesional. Porque esto, la temporalidad, evidentemente, lo desincentiva. Desincentiva las inversiones empresariales en formación, desincentiva las inversiones en la mejora y en la readaptación de los trabajadores. Por lo tanto, ese también es una de las intenciones que tiene esta reforma. Pues bien, en la línea esa de garantizar la efectividad
de una norma jurídica, se sitúan siempre las sanciones y se sitúan siempre los mecanismos de inspección para que esa norma se cumpla. Es decir, la sanción, podría decirse, sería una condición de eficacia de la norma jurídica. Cualquier norma jurídica debe cumplir primero unos requisitos de validez, evidentemente, es decir, que sea conforme con las reglas que se haya dotado el ordenamiento jurídico para que se dicten. Debe cumplir también una serie de requisitos de justicia, entre comillas, en el sentido de que coincida con el sentir o con los valores que tenga esa sociedad en un determinado momento, pero por último debe ser eficaz, es decir, esa norma jurídica debe trasladarse a la práctica social. Si no es así, la norma jurídica ha fracasado por muy buena y por muy buenos que sean los objetivos que se planteen. Para que esa norma se traslade efectivamente a la sociedad, al comportamiento del conjunto social, en este caso al comportamiento de las empresas, que básicamente son quienes deberán cumplir las normas que se establecen en esta reforma, es necesario, hay que contar, evidentemente, en un porcentaje muy importante con el cumplimiento voluntario, y esto es así, es decir, las normas en un elevado porcentaje se cumplen voluntariamente y si no, mal asunto, pero cuando no se cumplen debe haber mecanismos que permitan corregir la situación y que además introduzcan elementos de sanción que desincentiven el incumplimiento. Es decir, si todos debemos llevar mascarilla en el metro, por ejemplo, en tiempos de COVID, y nadie controla que eso suceda, es decir, si me la saco no pasa absolutamente nada, pues evidentemente esa norma puede ser ineficaz. Si por el contrario viene alguien y me dice no, usted tiene que ponerse la mascarilla y si no aquí tiene una sanción, pues evidentemente eso fomenta el cumplimiento voluntario de los obligados. Bien, esto en la reforma es bastante palpable, es decir, que hay varias referencias a la inspección de trabajo como fundamentalmente principal aplicadora de los mecanismos sancionadores cuando se produce un incumplimiento. Y además también hay referencias específicas a mecanismos sancionadores. Y eso es un poco lo que les quería yo comentar aquí. Como a título de ejemplo, la reforma es muy amplia, no habla solamente de contratos, habla también de otros aspectos, pero, por ejemplo, se introduce una disposición adicional cuadragésima en la Ley General de la Seguridad Social que atribuye a la Inspección de Trabajo la vigilancia del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones establecidas en relación a las exenciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, a través de acciones de control de su correcta aplicación y de la veracidad de los datos declarados por las empresas, así como para la acreditación, en su caso, de la indebida existencia de actividad en periodos de suspensión o reducción de jornada. Es decir, que todo aquello que dé lugar a una exención de la cotización de la Seguridad Social tiene que tener unos mecanismos de control, aquí sí, a cargo de la Inspección Estatal, por cierto, para evitar efectivamente que las empresas se apliquen bonificaciones o exenciones que no procedan, incumpliendo determinadas normas. Por ejemplo, en el caso de los ERTES, como es sabido, hay una prohibición de efectuar nuevas contrataciones, pues ese sería uno de los elementos que debería controlarse como condición para la aplicación de esas exenciones. Centrándonos ya en el tema de contratación y de cuáles son los elementos que en relación con la reforma de la contratación se introducen desde el punto de vista de inspección y desde el punto de vista de sanción, hay uno que aparentemente no tiene nada que ver con la inspección, pero que a mí me parece muy importante y que también Ferran lo ha destacado. La normativa incluye continuas referencias a la negociación colectiva. No olvidemos que la propia reforma, porque esto es, hay quien lo olvida, es producto de un acuerdo, es producto de una negociación y es una de sus principales virtudes, el hecho de ser producto de un acuerdo
de aquellos sujetos que posteriormente han de vivir su aplicación. Yo recuerdo hace relativamente poco estuve en un acto, en este caso organizado por una patronal, y parecía allí como que la patronal no había participado en esa negociación y la había acordado. Y realmente lo que dice la reforma es producto de un acuerdo. Pues bien, a su vez la reforma contiene muchas referencias a la negociación colectiva. Lo hemos ido viendo a lo largo de toda la exposición de Ferran. En la medida en que esa negociación colectiva tiene una función de acabar de integrar la normativa que como mínima se nos presenta dentro de la reforma. Pero completar esa reforma, es decir, acabar de integrar las obligaciones que establece la propia reforma, significa también integrar los tipos de sanción que son aplicables. ¿Me explico? La función de la inspección de trabajo no es solamente controlar la aplicación de las normas legales o de las normas reglamentarias, es decir, de las normas que salen emanadas de la función legislativa del Estado, ya sea del Parlamento, ya sea de la Administración, en el caso de los reglamentos, sino también de todas aquellas normas jurídicas que regulan las condiciones de trabajo. Y dentro de esas normas jurídicas está de manera muy señalada el convenio colectivo. De manera que las normas convencionales que acaben regulando también aspectos de contratación son también normas que corresponde controlar su cumplimiento a la inspección de trabajo. Y así veremos cómo está establecido en el propio tipo sancionador. Bien. Algunas de estas referencias, por ejemplo, las encontramos en la posibilidad de que la negociación colectiva determine los puestos, actividades, niveles o grupos profesionales que pueden desempeñarse por medio de contrato formativo, por ejemplo. También se refiere al convenio como vía para establecer una presencia equilibrada de hombres y mujeres en este tipo de contratación. También la posibilidad de que los convenios incluyan planes de reducción de temporalidad. En fin, todas estas normas, si llegan a existir, acaban por integrar el tipo de infracción relativo a contratación y su control corresponde, desde luego, a la inspección de trabajo. Un segundo elemento que hace referencia a la inspección es el que también se ha mencionado aquí, es decir, dado que el SEPE puede emitir a petición de parte certificados sobre contratos de duración determinada o temporales celebrados a efectos de poder acreditar la condición de persona trabajadora fija, ese mismo certificado se remite también a la inspección de trabajo. No a la inspección de trabajo del Estado, sino a la inspección, en este caso, a la inspección de trabajo de la Generalidad, porque es la competente, ¿no? No tiene, si se advierte que se han sobrepasado los límites máximos. De manera que habría una especie de control que se origina a petición de parte, porque es el trabajador el que pide el certificado, pero que acaba siendo de oficio porque el SEPE lo comunica a la inspección de trabajo. En tercer lugar, hay otra referencia específica a la inspección de trabajo en la disposición adicional 20, vigésima, que atribuye específicamente a la inspección de trabajo la vigilancia de la procedencia de bonificaciones de cuotas en los contratos formativos que se celebren con discapacitados, que son contratos con bonificación de un 50% y cuyo control corresponde a la inspección de trabajo, como todo en general el control de todas las exoneraciones, bonificaciones y exenciones en materia de seguridad social. Y pasamos por último a lo que es el ámbito estrella de la inspección, que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La Ley de Infracciones y Sanciones, como ustedes saben muy bien, es el catálogo de conductas que se estima que son infracciones en materia de trabajo y de seguridad social y que, por lo tanto, constituye también el marco jurídico fundamental de actuación de la inspección de trabajo. La inspección de trabajo tiene como una de sus funciones, pero probablemente su función más importante, el control y vigilancia del cumplimiento de las normas laborales y la sanción de los posibles incumplimientos y
para la sanción de los posibles incumplimientos debe atenerse a lo establecido en la Ley de Infracciones y Sanciones y, concretamente, a los tipos específicos de sanción que allí, de infracción, perdón, que allí se recogen y la sanción que allí se recoge igualmente. Bien, la reforma incluye, a su vez, reforma de varios preceptos de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones, en coherencia precisamente con nuevas obligaciones o nuevas regulaciones que establezca. Lo primero que hace es modificar en el artículo 6.5 una infracción leve, que es la infracción de informar a los trabajadores. En este caso, era un tipo que ya existía, relativo a los trabajadores temporales de las vacantes fijas que se produzcan en la empresa. La reforma es simplemente incluir aquí también a los trabajadores fijos discontinuos para efectivamente informarles también de las vacantes que se produzcan en puestos de trabajo indefinidos ordinarios. Y a continuación incluye una reforma en el artículo estrella en materia de contratación dentro de la LISOS, que es el artículo 7.2. El artículo 7.2 lo que recoge es la infracción grave en materia de contratación cuando la contratación se produce en fraude de ley o bien cuando es utilizada respecto a personas, finalidades, supuestos o límites temporales no previstos legal, reglamentaria o convencionalmente, es decir, los límites que estén previstos en la ley, en el reglamento o en el convenio colectivo. El convenio colectivo es una norma jurídica y, por lo tanto, repito, los incumplimientos que se produzcan a requisitos establecidos allí dentro del convenio colectivo son también objeto de control por parte de la Inspección de Trabajo. Esto ya existía, no es nada nuevo, ni este texto que he leído es distinto del que estaba ya incluido dentro de la LISOS. Como ven ustedes, es un concepto, es un texto muy amplio dentro del cual tienen cabida, yo creo, un catálogo muy amplio también de posibles infracciones y, desde luego, entiendo que todas las infracciones a la nueva normativa. Lo que es novedoso, realmente novedoso, es que se establece que constituye o que se producirá una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas por la infracción. Me explico. Y tiene que ver también con esa voluntad de la reforma de lograr la efectividad de las normas que está dictando. Porque, evidentemente, para que una norma sea efectiva, no basta que tenga sanción, sino que esa sanción debe ser adecuada y debe ser lo suficiente o debe tener la suficiente entidad como para desincentivar la conducta contraria a la norma. Porque, evidentemente, si una conducta contraria a la norma recibe una sanción, pero esa sanción me sale a cuenta, pues pago la sanción y ya está. ¿Qué sucedía hasta ahora? Hasta ahora venía sucediendo. Es un tema que puede ser objeto de interpretación, o que podía ser objeto de interpretación, ahora ya no, ahora es muy clara. Pero hasta este momento se entendía que el empresario que incumplía una determinada norma en materia de contratación y esa infracción afectaba a varios contratos, ese hecho no suponía que hubiera cometido tantas infracciones como contratos estaban mal, sino que cometía una sola infracción agravada por el número de trabajadores a los que afectaba. Es decir, el número de trabajadores era y es, dentro de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, una circunstancia para agravar la sanción, no para singularizarla. Sí que es cierto que hay algunas infracciones, por ejemplo, la falta de alta de un trabajador a la Seguridad Social, que, en las que ya se dice expresamente que se comete una infracción por cada uno de los trabajadores afectados. Pero esto no se decía en esta infracción concreta de la contratación. Esto es una novedad que introduce la reforma. Como eso se decía en algunos tipos concretos y en otros no,
la interpretación era, en los que no se dice, no se puede apreciar una infracción por trabajador. Y no se puede apreciar una infracción por trabajador porque la propia LISOS prevé que el número de trabajadores es una circunstancia agravante. Bien, yo entiendo que esto era discutible en su momento. Pero, y algunas otras personas también lo entendían, pero bueno, no era, desde luego, no era un criterio mayoritario. Sí que entiendo que era un criterio que podía asumir la Generalitat. Me explico. Que efectivamente el número de trabajadores se considere una circunstancia agravante dentro de la Ley de Infracciones y Sanciones no tiene por qué significar que en aquellos casos donde no se prevé específicamente que una determinada infracción es por trabajador, que eso no pueda ser así. A mi juicio, el número de trabajadores es un criterio de agravación cuando realmente la infracción no permite esa singularización. Por ejemplo, determinadas infracciones en materia de prevención de riesgos afectan a un conjunto de trabajadores que están afectados por esa misma situación, todos ellos. Pero no son infracciones cometidas en relación con uno concreto individualmente de los trabajadores, sino que son infracciones en las que la empresa pues, ha afectado a todo un determinado colectivo, pongamos por caso, pues yo qué sé, determinadas emanaciones peligrosas, en el caso de la construcción, pues determinadas faltas de barandillas, de pasarelas en malas condiciones, escaleras como aquello, de aquella manera, etcétera, ¿no? Bien, esas pueden ser infracciones que no son singularizables y, por tanto, tenía su lógica que el número de trabajadores funcionara como un criterio de agravación. En el caso de la contratación no es así, porque, digamos, y un ejemplo muy claro lo ha puesto Ferran, es decir, los supuestos en que se emplea el contrato de trabajo temporal por circunstancias de la producción sin especificar cuál es la circunstancia concreta de la producción que determina esa temporalidad, que ahora es algo, una exigencia muy, muy estricta en la nueva normativa, pero que antes era también perfectamente exigible, es decir, las circunstancias de la producción no eran una cosa invocable de manera abstracta. Pues bien, eso se produce en cada uno de los contratos en los que se produce y en los que no se produce, no se produce. Es decir, que es una infracción que se comete en un contrato concreto. Y por ese motivo, yo no entiendo por qué antes de esta reforma no se podía hacer así. He intentado hacerlo. Desconozco qué pasó en su momento con el acta que practiqué. Lo hice así, es decir, puse una infracción por cada uno de los contratos a los que afectaba la infracción. Previamente lo hablé con mi jefatura para que no me pusiera pegas y lo hablé también con la Generalitat para preguntarle si eso tendría viabilidad o no. En la Generalitat me contestaron que sí que tendría viabilidad, pero después ya no sé si la ha llegado a tener o no. Pero bueno, lo intenté hacer. Porque entiendo que eso era así, es decir, que lógicamente la aplicación de esa agravante no me parecía que tuviera en este caso sentido, sino que lo que tenía sentido era apreciar una infracción por cada uno de los contratos en los que entendía yo que esa infracción existía. Bien, este problema se ha acabado, punto. La reforma lo dice claramente, se comete una infracción por cada uno de los trabajadores afectados y con ello se consigue, pues, evidentemente, que la cuantía de esta infracción sea mucho más alta y, por lo tanto, también sea mucho más desincentivadora de la conducta contraria a la norma. Esto no lo hace solo la reforma en relación con los contratos con la contratación. Lo hace también, por ejemplo, en la infracción grave del artículo 7.14, que es la infracción al artículo 47.7d del Estatuto de los Trabajadores, que se refiere a los ERTE y que prohíbe las nuevas contrataciones en situación de ERTE por suspensión o reducción. Bien, pues en este caso también hay una infracción por cada uno de los trabajadores a los que afecta. Y
incluye también la LISOS modificaciones coherentes en relación con las empresas de trabajo temporal. Evidentemente, las empresas de trabajo temporal están vinculadas por las reformas que se efectúan a la contratación en general, porque los contratos que pueden hacer son aquellos contratos temporales que están regulados en la ley. Por tanto, también aquí se produce o se incluyen determinadas modificaciones. En concreto, para hacer una infracción por cada uno de los contratos. En concreto, se incluyen las modificaciones en relación con la infracción de realizar contratos de puesta a disposición para supuestos no previstos legalmente, y aquí se nos vuelve a decir que hay una infracción por cada afectado. Y esto se hace tanto en relación con la empresa de trabajo temporal como en relación con la empresa usuaria. Y también en relación con las empresas de trabajo temporal de ámbito comunitario, es decir, de la Unión Europea o del Espacio Económico Común, tanto para las ETTs como para las empresas usuarias en España. Bien. Estas un poco son las reformas que se producen. Como ven, tampoco son tantas reformas, pero lo que sí hacen, porque ese es el objetivo, yo entiendo, de esta reforma, reforzar el papel de las sanciones en aras, repito, del principio de eficacia de la norma jurídica. La eficacia de la norma jurídica requiere mecanismos de control, y esos mecanismos de control incluyen intervenciones de la inspección e incluyen que la inspección tenga unos instrumentos adecuados para combatir. Y los instrumentos adecuados de la Inspección de Trabajo pues no son las armas de fuego, afortunadamente, sino los bolígrafos, en este caso los ordenadores, y las sanciones que la Inspección de Trabajo pueda levantar. ¿Qué es lo que hace actualmente la inspección? Tengo aquí los datos que saqué, bueno, simplemente por comentarlos. Por ejemplo, en el año 21, en materia de transgresión normativa de contratos de trabajo, se apreciaron 919 infracciones. Repito, la mayor parte de estas habrán sido por parte de mis compañeros, vecinos y amigos de la Inspección de Trabajo de Cataluña. Y, muy importante, se consiguieron 2.414 transformaciones de contratos de trabajo masculinos y 1.789 transformaciones de contratos de trabajo de mujeres. Esto en el año 21 y en el año 22, que también debe estar por aquí, en el año 22 o en lo que llevamos del año 22, que evidentemente ha habido un incremento de contratos de trabajo indefinidos por la aplicación directamente de la reforma, se han producido, sin embargo, 451 infracciones, 3.808 contratos transformados de hombres y 1.536 contratos transformados de mujeres. Ese último dato, la transformación de contratos, es probablemente el efecto más positivo de las actuaciones de la Inspección de Trabajo. Por eso muchas actuaciones en materia de contratación se detienen en el ámbito del requerimiento. Es decir, se efectúa requerimiento por parte de la inspección. Si la empresa lo cumple, no ha lugar, en muchos casos, a continuar con la actuación inspectora y concluirla con una sanción. Al hilo de esto, precisamente por este motivo, una de las actuaciones que realiza la inspección de oficio es, o ha realizado tanto en el año, bueno, lleva algunos años realizándolo, pero desde luego se hizo en el año 21 y se ha vuelto a hacer en el año 22, aplicándolo a distintos aspectos de inspección, pero uno de ellos, el de la contratación, que es el envío de cartas masivas a empresas, en concreto en materia de contratación, pues diciéndole que, oiga, este contrato está teniendo una duración excesiva y, por lo tanto, el trabajador debería ser convertido en fijo. Se ha hecho también pues, en temas de actualización de bases de cotización en el régimen de empleados de hogar y mis noticias que se va a hacer también en relación con los trabajadores
fijos discontinuos en determinados contratos que se estima que no se ajustan a la legislación. Bien, ¿qué hace el empresario cuando recibe una carta de estas? Lo primero, evidentemente, sufrir un riesgo de infarto, porque casi todos ellos interpretan que aquello es una especie de sanción o algo así. Bien, dejando de lado el juicio que nos pueda merecer desde un punto de vista de procedimiento administrativo la utilización de este tipo de cartas, lo cierto es que se está revelando bastante útil. Es decir, que es cierto que hay una parte importante también de empresarios que reciben esta carta y hacen alegaciones. Son alegaciones impropias porque realmente no ha habido todavía ningún inicio de procedimiento inspector, esa es la verdad, pero sí que han recibido una carta cuya naturaleza jurídica no está muy clara, porque la extorsión no forma parte de los actos administrativos regulados legalmente, pero sí es efectiva, es decir, que pone de manifiesto un hecho real, es decir, pone de manifiesto que de conformidad con los datos que dispone la Administración, después de hacer el cruce, etcétera, etcétera, se ha llegado a esta conclusión, da la posibilidad de una corrección voluntaria a la empresa para que ajuste su contratación a la legalidad, y eso siempre es bueno y siempre es positivo, que las cosas se cumplan voluntariamente y no porque el empresario o el sujeto tenga que acabar sancionado, y lo que es mejor todavía, que finalmente se traduce en un cambio de la conducta empresarial en relación con la infracción detectada. Por tanto, bueno, desde luego la intención del Ministerio, bueno, es una campaña impulsada desde el Ministerio, es decir, desde el Ministerio, desde los organismos centrales de la inspección, pero sí que es cierto, vuelvo a repetir, que como en Cataluña y en el País Vasco esta parte de la inspección está transferida, no puede hacerse sin contar con el acuerdo y la aquiescencia de las autoridades de la inspección autonómicas. Y en este caso concreto es así, es decir, estas cartas que normalmente van firmadas, yo diría que en el resto de España están firmadas creo que por la directora general de la inspección, en Cataluña están firmadas también por la directora general de la inspección de Treball de Cataluña. Y por tanto, digamos, es una carta que se recibe desde el mismo sitio, desde los organismos centrales del Ministerio, pero en principio el que la envía es la Generalitat, la ITC. Por lo demás, las actuaciones en materia de contratación siempre han formado parte de los objetivos de la Inspección de Trabajo, siempre ha habido campañas en materia de contratación, con mayor o menor fortuna, pero siempre ha sido uno de los objetivos de la inspección. Yo, durante muchos años, yo he estado dentro de la ITC y además dentro trabajando en la dirección general, y este era uno de las preocupaciones básicas de la inspección, las actuaciones en materia de contratación. Pero es cierto que, bueno, cada vez son, yo creo, más completas, más sistemáticas también, a medida que los medios nos lo van permitiendo, permiten este previo control y cruce de datos, de manera que la información ya venga dada automáticamente. Probablemente también en un futuro algunas de las sanciones saldrán automáticamente, eso también es verdad, porque eso es algo que ahora mismo sí que está previsto para algunas actuaciones dentro de la ley de la inspección. Y bueno, entiendo que este será el camino que se va a continuar. Y por mi parte ya se preveía que mi intervención sería mucho más corta, primero porque es una adenda un poco a la exposición principal, que era de Ferran. Yo pongo término aquí y quedo a la expectativa de las preguntas y de las dudas que pueda resolver. Muchas gracias. Pues bien, gracias Jaume por su intervención.
Y pasamos, si queréis, al turno abierto de palabras para aquellas dudas o consultas que queráis hacer. Ponemos Montse, aquí. Bueno, empezamos. Vale. Sí, sí, ya, ya, ya. ¿Quieres ir? No, no. Hola. ¿Te llevas este? ¿Qué? Ah, ve como es. Bien. Sí. Cuando... mi pregunta es para Fernando, el señor Fernando Escamas. Sería acerca de la contratación fija discontinua. ¿Si ha cambiado el tiempo máximo de inactividad para este tipo de contratación? Es que mi empresa asegura que son 3 meses máximo de inactividad y para ello... ha inventado, bueno, en lugar de, nosotros trabajamos, soy de Barcelona Bus Touristic, nosotros tenemos nos contratan subrogados y cambia la empresa adjudicataria del servicio y lo que están haciendo ahora es contratan a fijos discontinuos, pero en lugar de ir vinculados al servicio, lo vinculan a su empresa con otro convenio. Nosotros estamos oficinas y despachos y ellos tienen el Lleura, o sea, un convenio más ventajoso para ellos y la razón, dicen, que es que el contrato fijo discontinuo en la reforma laboral solo puede tener un periodo de inactividad de 3 meses. Y es para, bueno, certificar si es verdad, ¿no? O... Sí, ¿hacemos alguna pregunta más si contesta luego o contesta ahora, como queráis? Según lo digo porque hay bastante... Después. Vale. Ahora. Vale. Sí, estamos consultando, ¿eh? Si no, informaremos y ya está, ¿eh? ¿Se oye? Ahora sí. Sí, no. Como regla general, los contratos, el periodo de inactividad en la mayor parte de las modalidades, de las 5 modalidades de contratos fijos discontinuos, no se ha modificado, excepto en la modalidad de fijo discontinuo en materia de contratas y subcontratas. En estos casos, efectivamente, el periodo de inactividad es de 3 meses, según te dice la empresa. Eso es así, conforme a la nueva regulación. Pero en las otras modalidades no. Es decir, por ejemplo, en la modalidad que te explicaba de contrato fijo discontinuo por estacionalidad o por actividad productiva de temporada, por ejemplo, no hay un periodo de inactividad máximo, pero en el que te refieres tú, sí, y además es 3 meses. Creo, veo que controlas, vaya. Bien. Por aquí también hay, bueno. Sí. ¿Eh? Hola, yo para el profesor Camas. Tenía 2 preguntas. Con relación a los fijos discontinuos, lo que se deja en manos de la negociación colectiva sectorial o en el ámbito de la empresa, en caso de que esa negociación no se haya dado o no se dé, ¿cómo queda establecido las condiciones del contrato fijo discontinuo? Es decir, en caso de que el convenio colectivo concretamente no haya establecido las condiciones, me estás preguntando qué es lo que se aplica, qué es lo que se produce. Pues en este caso el mínimo que establece la ley, es decir, la ley hay una cuestión que es obligatoria, esto es obligatoria porque nos viene de una directiva de la Unión Europea del año 2019 que es sobre la previsibilidad de los contratos. En ese sentido, aunque los convenios colectivos no establezcan nada, sí que es necesario que en los contratos fijos discontinuos debe aparecer, y esto es una cosa que he intentado enfatizar, debe aparecer necesariamente la duración prevista de actividad más una estimación de la jornada y el horario en la que se producirá. Es decir,
dicho de otra manera, el periodo de referencia en el que se trabajará más la jornada del horario que se llevará a cabo, concretándose en todo caso cuando sea el periodo de llamada. ¿De acuerdo? Hay una cosa que sí, que aprovecho tu pregunta para comentar, porque no lo he dicho, como no he dicho otras cosas, por falta de tiempo, por sencillamente pedagogía en la hora de la explicación, y es que los convenios colectivos tienen en su mano un aspecto muy importante, que es pasar, lo dice así la normativa del Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos podrán establecer que los contratos fijos discontinuos pasen a ser a tiempo parcial. Es decir, pueden establecer que los contratos fijos discontinuos se les aplique el régimen del contrato a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Que es diferente a un contrato a tiempo parcial, por lo tanto, en que a lo mejor se le computa, las horas se computan por un año, con la previsión de que se puede hacer horas complementarias, etcétera. Esto también es una potestad que tienen los convenios colectivos. En todo caso, si el convenio colectivo no dice nada, yo soy de los que mantiene que, en todo caso, una empresa puede establecer, puede elegir entre hacer un contrato fijo discontinuo a un trabajador o un contrato a tiempo parcial de carácter anual a ese mismo trabajador. Tiene que elegir. Pero, en todo caso, respondiendo a tu pregunta, si los convenios colectivos no dicen nada, debe, lo primero, obligatorio, porque viene por directiva de la Unión Europea, la figuración de que el contrato tiene que haber el periodo de referencia necesario en el que el trabajador trabajará junto a una estimación de la jornada y el horario. Y si el convenio colectivo no dice nada, tiene que haber un acuerdo de empresa que necesariamente establezca los criterios objetivos y neutros para el llamamiento del trabajador. Entendamos, objetivos y neutros, neutros en materia de género, objetivos para el llamamiento de trabajadores. No se establece un orden. Ahora ya con la ley no se establece un orden en la llamada, en el llamamiento al trabajador. Pero sí que tiene que haber necesariamente, si no hay un convenio colectivo, sí que tiene que haber un acuerdo de empresa estableciendo esos criterios, que es en el fondo lo que le dará seguridad al trabajador. Muchas gracias. Tienes a ti. En cuanto a los a la carencia 34, 8 meses dentro de los 34, en la eventualidad del tema. Perdón, si te he escuchado de manera intermitente, pero la cuestión… ¿Ahora me oís? Ahora sí. Sí. En referencia a los 18 meses dentro de los 34, ¿de cuándo imputar el periodo donde entra en el factor de que lleva varios contratos en el mismo puesto de trabajo o lleva varios contratos continuos en la misma empresa o grupo de empresas? Aquest s'escolta, no? Vale, millor. Uf, perquè ja tinc la veu cascada. Gràcies. En el període de 24 meses, efectivamente, es como decías, el periodo de 24 meses es un periodo de referencia donde se ha de contar que el trabajador, los contratos realizados, más que el trabajador, los contratos realizados no hayan superado los 18 meses. ¿De acuerdo? Como estamos en un periodo de transición, tenéis que tener en cuenta, y simplifico mucho, que el contrato de partida que se sumará para computar los 18 meses es el contrato que estaba vigente, el contrato de trabajo que estaba vigente al 31 de diciembre de 2021, ¿de acuerdo? A partir de ahí, el contrato vigente a 2021, se empiezan a computar los 18 meses de contratos de trabajo en la superación del cual el trabajador que haya superado los 18 meses o, como decía antes, el trabajador que, aunque lleve trabajando 2 semanas, alguien le informe, tal vez el SEPE le informe, de que ese puesto de trabajo ha estado ocupado antes 18 meses en un periodo de 24 por otros trabajadores, ese trabajador pasa a ser fijo. ¿De acuerdo? Pasa a ser indefinido. Muy bien. Sí, para, ¿hola? Es el puesto. Sí, sí. ¿Puedo? ¿Hola? Para ser, señor Ferran, por favor, entendemos que solo puede haber un yo aquí,
Vale, perdón. Gracias. ¿Un llamamiento al año, los contratos fijos continuos? Puede haber un llamamiento. Un llamamiento. No es necesario. No. Puede haber varios. Puede haber varios llamamientos en el año. No es problema. ¿Y hay un mínimo, un máximo? No, excepto lo que decía antes, le he contestado antes en periodo de contratas, que el plazo máximo es de 3 meses en periodo de inactividad. No hay ni un mínimo ni un máximo entre llamamientos. Lo único que sí, que se le vuelvo a repetir, porque lo que estoy refiriendo todo el rato, el contrato fijo discontinuo no es un contrato a llamada. No es un contrato a llamada. El contrato fijo discontinuo no es un contrato que dependa exclusivamente de la decisión del empresario el llamar a un trabajador. No es un contrato a llamada. El contrato fijo discontinuo es un contrato que da derecho al trabajador a reincorporarse al supuesto cuando sea llamado, pero ha de conocer perfectamente cuándo será llamado o ha de tener una estimación de cuándo será llamado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el trabajador conoce previamente cuándo será llamado o en el periodo de referencia en el que será llamado, se pueden producir varios llamamientos al año. No hay problema. Vale. Y perdón, en el número total de trabajadores de la empresa, fijos, ¿los fijos discontinuos suman igual? Me refiero a una mediana empresa que esté rondando los 250 trabajadores. ¿Tiene 20 fijos discontinuos de golpe? ¿Le suman? ¿Le suman como qué? Para pasar a gran empresa, como categoría. Sí. Ahora me estáis haciendo pensar en frío, pero fijo discontinuo es un trabajador fijo a todos los efectos, es decir, indefinido. Eso sí, cuando tiene el periodo de inactividad, concretamente puede ir al servicio de ocupación de empleo para pedir empleo en ese periodo de inactividad, pero por cierto, no se computa como desempleado, que esta es otra historia, vale. ¿De acuerdo? No, el contrato fijo discontinuo es un trabajador más con una modalidad indefinida de contrato, efectivamente. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. Sí. Para las elecciones sindicales. ¿Quién más? Buenos días. San Colau. Buenos días. Aquí. Una pregunta referente al contrato de sustitución. Teniendo en cuenta que el contrato de sustitución tiene como objetivo el cubrir a una persona con reserva de puesto de trabajo, dentro de esa circunstancia, ¿cómo cabe el que una ETT pueda poner a disposición una persona que va a sustituir a otra persona de la empresa usuaria? Porque esté, por ejemplo, por una baja por IT. Sí, no sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí. Bueno, me has puesto un supuesto. Una empresa de trabajo temporal decide contratar por un contrato de sustitución de la persona a un trabajador que lo envía en misión o lo traslada a otra empresa que necesita a alguien para sustituir a una persona porque está en IT o porque tiene derecho a la puesta de reserva de puesto de trabajo. Y me preguntas, ¿hay un problema ahí? Y yo contesto, legalmente no. Legalmente yo no veo el problema. Lo puede hacer. Otra cosa es que también con la reforma laboral podría hacer. Tiene otra alternativa las empresas de trabajo temporal. También tienen como alternativa que hagan contratos fijos discontinuos. Es decir, contrato fijo discontinuo para que contrata a un trabajador, el cual concretamente se le va enviando a diferentes puestos de trabajo de empresas usuarias para cubrir diferentes necesidades, con periodos de inactividad muy cortos, con diferentes llamamientos, como decía vuestro compañero, pero son diferentes los llamamientos y esa es una opción que tiene la empresa de trabajo temporal. Pero así pensando en si una empresa de trabajo temporal puede contratar por sustitución de la persona a un trabajador para enviarlo a una empresa usuaria, lo puede hacer. Independientemente que la reserva de puesto de trabajo no la tiene con la usuaria. Independientemente que La reserva de puesto de trabajo la tiene la empresa usuaria, no con la ETT. Exacto. Entonces, aún así, esa modalidad se le permite hacer a la ETT. Existe, efectivamente. Si se comprueba que la reserva de puesto de trabajo es de la empresa usuaria y que, por tanto, tiene necesidad temporal, ahí es donde puede acudir la empresa de trabajo temporal. Ahí no veo
Estoy pensando rápido, es decir, el cerebro me va a 200 en estos momentos, pero yo no veo ahí ningún tipo de ilegalidad en eso supuesto. De hecho, es lo que da cobertura a la empresa de trabajo temporal, el hecho de que haya una reserva de puesto de trabajo en la empresa usuaria. Hablando de la reserva de trabajo, lo que no se puede hacer es utilizar contratos de sustitución de la persona para cubrir vacaciones. Esto no. Si ahora me dijeras, ¿puede una empresa de trabajo temporal contratar a una persona en sustitución de la persona para cubrir las vacaciones de un trabajador de la empresa usuaria? Y te diré que no. No, porque no está previsto el contrato de sustitución de la persona para cubrir a un trabajador que está de vacaciones. ¿Por qué? Porque el trabajador en vacaciones no tiene reserva de puesto de trabajo. Un trabajador de vacaciones no tiene reserva de puesto de trabajo. Tiene su puesto de trabajo, que está en periodo de descanso, ¿no?, para hacer sus vacaciones, pero eso no es reserva de puesto de trabajo. Quitando eso, que yo os lo digo, el cerebro me iba a 100 para contestar tu pregunta, yo no veo ninguna ilegalidad en lo que me estás comentando. Gracias. A ti. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Aquí. A ver. ¿Sí? Hola. ¿Puedo? A ver, la pregunta es la siguiente. Una empresa planifica A en el mes de noviembre, con lo cual no es nada imprevisto, que quiere dar una parte de su plantilla una semana de vacaciones para poder dar esa semana a lo largo de X meses, que en este caso serían más de tres meses, para poder dar esa semana a esa plantilla de vacaciones, ¿qué contratación puede hacer? Porque si es de más de tres meses la plantilla que contrate para las vacaciones, estaría ya por encima de lo que es algo imprevisto, ¿vale? Porque yo te escuchaba antes que hablabas de que tres meses, la contratación por tres meses, para una situación de alguna forma que está prevista y de seis meses algo imprevisto que ha pasado. En este caso, podría ser a lo largo de seis meses, tres, y tendría que ser plantilla eventual propia. No podría ser a través de una ET, entiendo, a ser. Voy a intentar contestarte, aunque te he de decir que te he escuchado intermitentemente, pero si quieres hablamos aquí, ¿eh? No hay problema ahora cuando acabes. No se te oye, compañero. Bueno, pero voy a intentar contestarte y si quieres después lo hablamos, ¿eh? Tranquilamente, no pasa nada. Solamente intentando contestarte en lo que me dices, los contratos por circunstancias de la producción, recordaros, son excepcionales o deben ser excepcionales, esa es la ley. Dos modalidades, dos bloques de modalidades. Contrato por circunstancias de la producción ocasionales y previsibles. Ocasionales, se produce una situación ocasional que no es habitual, pero que la empresa sabe que se va a producir. Es de corta duración, 90 días, no los tres meses que has dicho tú, 90 días. Que yo es lo que os decía aquí, que todo lo que supere 90 días, para mí, según la ley, pasa a ser contrato fijo discontinuo, siempre que sea algo habitual, ¿de acuerdo? Los contratos por circunstancias de la producción previsibles, 90 días. Yo aquí no digo nada de vacaciones ni nada, ¿eh? Es decir, una situación ocasional, previsible, de menos de 90 días. Yo no me atrevo aquí a poner vacaciones. ¿Por qué? Porque las vacaciones las hacen en el otro tipo de modalidad. La ley es en la otra modalidad donde habla de vacaciones. Concretamente, la otra modalidad de contratos por circunstancias de la producción es contratos por circunstancias ocasionales e imprevisibles y además oscilaciones en la plantilla. Y ahí es donde me pone la ley. Y ahí es donde me pone la ley la cuestión de que ahí sí que se podrán contratar trabajadores para esas oscilaciones, pero ahí la duración es de seis meses. O sea, ahí la duración de esos contratos es de seis meses. ¿Dónde está vuestro instrumento de defensa? ¿Dónde está vuestro instrumento de defensa? Y eso es algo que yo he querido también resaltar, que a partir de ahora todos tenemos que leer un poquito más los contratos de trabajo. Creo que los hemos de leer un poquito más. ¿Por qué? Porque en los contratos de trabajo, concretamente, como os he dicho antes, no solamente se tiene que poder la causa habilitante del contrato, sino cómo justificas la causa habilitante con la duración del contrato. Porque si yo veo un contrato donde no se me justifica la causa con la duración, eso para mí ya es motivo de incumplimiento que podría dar lugar automáticamente al contrato indefinido. Cuando pongo una causa, tengo que relacionarla, vincularla con la duración. Si no lo hago, ese contrato será ya irregular. ¿De acuerdo? Claro, lo que te quiero decir es que en las vacaciones, en esos supuestos de oscilaciones, la ley lo permite
incluso dice 6 meses, pero ¿quién está, cómo se puede hacer contratos de 6 meses por vacaciones? A no ser, reitero, que en el contrato se vincule claramente la causa que utilizas con la duración del contrato. Saber el caso de 6 meses, sus actos, más o menos. Sí. Hablamos ahí, no te preocupes. Cuando acabemos. No sé si aquí se escucha mejor. Mejor, sí. Si fuera en el caso de 6 meses, que es lo que más o menos las empresas, las que yo conozco varias, que hacen sustitución de trabajadores para las vacaciones, eso no es algo, es algo que está previsto. En este caso, los 6 meses sería para algo excepcional y previsto. Y eso lo hacen las empresas todos los años. Todos los años planifican desplazamiento de vacaciones para hacer más productividad. Y con 3 meses no llegan, utilizan más de 3 meses. O sea, con lo cual estaríamos hablando que en ese caso, esa situación está rayando la ilegalidad, entre comillas. Entiendo yo. Nosotros, por ejemplo, en SEAT lo hemos hecho este año, pero a través de una ETT, de una empresa de trabajo temporal. Y van a estar más de 3 meses esos trabajadores, sustituyendo a compañeros para hacer más producción en el Formentor. Entonces, este año lo han hecho. Pero no lo tenían muy claro. Pero es que no hemos decidido hacer más coches contratando gente temporalmente por el miedo a pasar de los 6 meses. Claro. ¿Eh? Ni eso hemos hecho. Hemos parado la producción y no hemos subido la producción. Porque la empresa no quiere hacer contrataciones indefinidas porque tiene que bajar plantilla. Por lo tanto, la normativa, que está bien, yo he visto los datos de contratación indefinida, también nos coarta, entre comillas, en situaciones que son puntuales, que no son habituales, porque en este caso son puntuales, que tampoco las podemos hacer para no entrar en una ilegalidad. ¿Vale? Eso es lo que estamos, lo que sí, analizaba. Sí. Sí, lo que exacto. Lo único que te digo es eso, que en el artículo 15, justamente cuando se habla de los contratos ocasionales e imprevisibles o de las oscilaciones de la plantilla, se establece una duración, 6 meses. Y es ahí donde se mete el tema de las vacaciones, bueno, en los 6 meses, no en los 3 meses. Bien, aquí adelante hay dos compañeros que han... Hola, aquí. Se han colado. Buenas, a nivel práctico, aquí. A nivel práctico creo que la contratación temporal está igual. Prácticamente se han cambiado los contratos por fijos discontinuos. Lo único que las encuestas de población activa, el paro va a bajar, pero la temporalidad me da la impresión que va a estar igual. Simplemente hemos cambiado el modelo de contrato. No sé, a ver qué opinas sobre esto. Gracias. Sí. No, yo pienso que no. Yo pienso que está habiendo un cambio de patrón en la conducta contractual. Es decir, yo creo que se están elevando los contratos indefinidos y creo que hay un cambio de tendencia hacia una disminución de los contratos temporales. Yo creo que sí. Yo creo que el problema, en todo caso, lo que se tendrá que evaluar, posiblemente de aquí 6 meses o un año, y será un placer volver a estar con todos vosotros, aunque no sea estando aquí, sino estando ahí, pero discutiéndolo, es la duración de los contratos que se están haciendo ahora. Es decir, se tendrá que empezar a pensar sobre la duración de los contratos indefinidos que se han hecho, a ver cuánto duran, sobre los contratos fijos discontinuos que se han hecho, a ver cuánto duran, y sobre los contratos temporales que se realizarán a partir de la utilización de los contratos por circunstancias de la producción. Pero yo creo que sí que está habiendo un cambio de cultura en el sentido de que se está potenciando más el contrato indefinido y el contrato fijo discontinuo. Yo creo que sí. Ahora, otra cosa es la duración de los contratos indefinidos, a ver cuánto duran, la duración de los contratos fijos discontinuos, a ver cuántas anualidades duran, pero sí que yo creo que se está viendo un cambio de cultura, ¿eh? Yo creo que sí. Bien. Buenos días. Estamos detectando que muchos contratos de empresas de puesta a disposición a través de TT han pasado ahora a ser contratos fijos discontinuos. Sí. O sea, las mismas empresas que estaban abusando de la contratación de TT, ahora sí, esos mismos trabajadores, pero con un fijo discontinuo. Nos estamos oliendo que dentro de 4 días van a entrar todos en ilegalidad porque al parecer son los mismos trabajadores. ¿Van a entrar en? En ilegalidad, porque serán los mismos trabajadores, porque les interesa que sean los mismos que tienen ya la formación, serán los mismos que van a volver aunque estén un periodo de tiempo fuera.
Yo considero que esto sería ilegal. O sea, pero te he entendido. O sea, las ETTs empiezan a utilizar contratos fijos discontinuos para enviar sus trabajadores a empresas usuarias. En la misma empresa usuaria en la que ya estaba utilizando trabajadores de ETT, sí. Estos trabajadores de ETT ahora han pasado a ser fijos discontinuos de la ETT. ¿De la ETT? De la ETT. Sí. Y sigue prestando los mismos trabajadores. Y siguen prestando los mismos servicios. Claro, los mismos cuando pase un año, por ejemplo, y si siguen siendo los mismos trabajadores, ¿qué ocurrirá? ¿Eso es ilegal? ¿Serían trabajadores fijos ordinarios del ETT o serían trabajadores fijos ordinarios de la usuaria? Estos trabajadores, sí, se cumplen varios requisitos. Una, que son trabajadores fijos discontinuos de la empresa de trabajo temporal, que van cambiando entre empresas de forma sucesiva. Si siempre están ahí, ya no. Si van cambiando de empresas de forma sucesiva. Y que siempre se justifica la temporalidad de el trabajo que están haciendo la empresa usuaria, yo no veo ilegalidad. Ahora, veo ilegalidad si me dices, no, los mismos trabajadores fijos discontinuos llevan mucho tiempo en la empresa usuaria, sin continuidad, es decir, sin discontinuidad, es decir, de forma continua están ahí. Y encima, yo no sé si cubren actividades de naturaleza temporal o no en la empresa usuaria, que tienen que cubrir actividades de naturaleza temporal. En ese caso te diré que sí, que es que estarán cometiendo ilegalidad. Para mí, la prueba del algodón aquí sería que los contratos fijos discontinuos de empresas de trabajo temporal no están para trabajar continuamente en la empresa usuaria. Yo no he dicho eso en ningún momento. Están para trabajar de forma sucesiva en diferentes empresas, incluso con periodos de discontinuidad, que para eso se llaman contratos fijos discontinuos. Y luego, perdón, una curiosidad, los trabajadores temporeros del campo deberían ser todos fijos discontinuos, ¿no? Claro. Y por eso el precio de la sandía ha subido tanto, pues, por las multas. Bueno, pues posiblemente pues has dado. Bueno, varios son los temas ultrasensibles del tema de hoy, pero yo creo que has dado en uno de las clavos. La mayor parte de los trabajadores fijos discontinuos, trabajadores del sector de agricultura, deberían ser fijos discontinuos. Pero ahora vuelvo a lo de siempre. Una de las presiones más importantes cuando se estaba discutiendo la reforma laboral vino de la patronal de agricultores para disponer de un contingente de trabajadores temporales. ¿Os acordáis? CCCP, ocasionales, previsibles de corta duración, máximo 90 días. Yo creo que muchos trabajadores estarán entrando en el sector de la agricultura por esa vía. Ahora, yo vuelvo a repetir, tiene que ser una situación ocasional, muy prevista, pero ocasional, que te sirva para cubrir un aspecto con lo que los trabajadores, de forma que con los trabajadores que tienes ya fijos discontinuos o indefinidos, no puedan llegar a cubrir. Pero posiblemente por ahí sí que puede estar produciéndose un aumento de contratos temporales. Gracias. Bien. ¿Nuria? Yo es que quería hacer una aclaración en cuanto al tema de los contratos fijos discontinuos de las empresas de trabajo temporal a raíz de la pregunta que ha hecho el compañero, porque es que está pasando en varias empresas y por eso creo que es importante que lo expliquemos. La empresa de trabajo temporal, como ha dicho Ferran, puede hacer un contrato fijo discontinuo a un trabajador o una trabajadora, pero ese trabajador o trabajadora es cedido o cedida de manera temporal a la empresa usuaria. Por lo tanto, esos trabajadores y trabajadoras solo pueden cubrir puestos de trabajo temporales, no otro tipo de puestos de trabajo. Lo que está pasando es que en algunas empresas están intentando cometer fraude en ese sentido y decir, bueno, lo que yo antes tenía con un ETT, pero que ahora no lo puedo cubrir con ETT porque esto no es ni previsible ni imprevisible, es un puesto de trabajo estructural, lo conocéis todos y todas aquí, que esto era la práctica habitual, pues ahora lo voy a hacer, le voy a decir a la empresa de trabajo temporal que me traiga una persona que tenga un contrato fijo discontinuo, así yo ya no estoy en fraude de ley. Eso evidentemente es un fraude de ley y lo tendremos que denunciar. Por eso creo que era importante aclararlo, porque si veis que esas son las prácticas que se están dando en vuestras empresas, una ETT solo puede ceder a un trabajador o una trabajadora para cubrir un puesto que es temporal. Ya lo ceda con un contrato fijo discontinuo o con un contrato temporal normal. ¿Vale? Gracias, perdón. Temporal discontinuo.
Bien, algunas. Ella también. De paz. Después tú. Sí. Buenas tardes a todos. Yo le voy a poner un supuesto. En la empresa donde yo trabajo, ¿vale? Utilizan los CCCP, los soviéticos, ¿vale? Y yo te voy a poner, mira, eso es lo que me dice. Uno, oscilaciones, desajuste de plantilla. Luego me pone los motivos, o no sé si son los motivos o las circunstancias. Cubre las horas sindicales de los delegados, los permisos retribuidos de los trabajadores, las jornadas reducidas y un montón más de supuestos. Y hace contratos a los ETT, porque son compañeros de ETT, por días. Y en un mes me ha entregado 70 copias básicas de contratos. ¿Eso es legal? Sí, o sea, por lo que me dices, tu empresa te justifica el CCCP, ¿no? Muy bien, el modelo, la nomenclatura soviética a la que he hecho referencia antes, en funciones de, en oscilaciones, ¿de acuerdo? Entre los desajustes de la plantilla. Y me haces una serie de consideraciones sobre la necesidad temporal que de plantilla. La cuestión es que la ley solamente habla de un supuesto aquí, que es las vacaciones, pero no habla de más supuestos. ¿Qué se entiende por oscilaciones? No lo dice la ley. A partir de ahí, dicho así, dicho en crudo, si lo que mete es ahí, bueno, tengo oscilaciones que me generan un desajuste entre la plantilla estable y la que necesito ahora, si me metes ahí cosas como las que me dices, es posible que entrase. ¿Eh? Es decir, tendría que pensármelo, pero claro, como la ley concretamente no establece ningún ejemplo, quitando el de vacaciones, ¿de acuerdo? Quitando el de vacaciones, lo único que te podría decir es que, bueno, en todo caso, si puedes pensar que eso es ocasional, que no es habitual, si fuera habitual, que lo realiza de manera habitual, ahí tendrías un instrumento para el que denunciar a la empresa, porque entonces eso sí que no lo podría hacer. Pero si es ocasional, si esa oscilación efectivamente crea un desajuste en el empleo, yo te diré que puede tener visos de legalidad, aunque mal me pese, te lo he de decir, pero puede tener visos de que eso es legal. Sí. Sí. Pues ahí se acoge la única, exacto. La única término máximo de 6 meses y es lo único que nos dice la ley. Por días utiliza empresa de trabajo temporal y ya está. Puede estar en el ámbito de la legalidad, sí. Sí. Hay algún autor, porque yo he discutido con otros profesores y otros inspectores de trabajo, que me dice, oye, lo de las oscilaciones tiene que ser algo imprevisto, tiene que ser algo extraordinario, imprevisto, extraordinario. Y yo lo que veo leyendo literalmente el precepto, o sea, si yo fuera un juez y intento entender lo que me dirá el juez, pues yo diría que cuando habla de las oscilaciones, lo único que dice es que la empresa apruebe que hay un desajuste a la hora de hacer el trabajo entre la plantilla que tiene y las necesidades. Y dice, ahí meto las vacaciones. Por ejemplo, ahí meto las vacaciones de los trabajadores. Si tú me dices, si la empresa me dice, no, es que yo entiendo estas oscilaciones, yo tengo estas oscilaciones por las razones que me dices, puede tener visos de legalidad. Sí. Bien, ¿alguna ella? Yo quería cambiar un poco el contrato de formación. Quería saber si hay algo en la normativa, porque nosotros tenemos mucho convenio de colaboración con las empresas, pero en cambio no tenemos contratos de formación, es decir, no se pagan. La gente viene, colabora y no se paga. Yo hice una denuncia de inspección y la perdí, pero es verdad que bajaron mucho el índice de contratación. Quería saber si el nuevo reglamento dice algo o... ¿Sobre contratos de formación en alternancia te refieres? No, sobre convenios de colaboración. Gente que viene a hacer prácticas en el hotel, yo trabajo en un hotel, ¿eh? Sí. Que no se les paga nada, y es porque el currículum de sus estudios dice que tienen que hacer esas prácticas. Entonces, ¿cómo podría...? Ya que está el inspector aquí, aprovechar de pues si... Sí. Bueno, a los dos, que me ayuden a hacer la denuncia para ganarla, porque sí. Ya la perdí. Buena pregunta. Yo, si vol, Jaume, m'avanço. Bueno, verdaderamente has hecho una pregunta clave, lo diré así, intentaré ser breve.
Uno de los factores para mí donde se estaría produciendo más fraude es en el tema de la formación en las empresas. Porque aquí tenemos las figuras de las prácticas no laborales. Es decir, gente que se está formando en empresas, haciendo prácticas, pero que no se les somete, no están sometidas al derecho del trabajo. Después tenemos las prácticas de estudiantes, concretamente prácticas curriculares o extracurriculares que están estudiando FP, que van a empresas, de acuerdo a hacer sus prácticas. Yo siempre digo que aquí a los estudiantes, a los, como les queráis llamar, a los becarios, a los alumnos, no se les puede hacer trabajar. Se les tiene que formar, pero no trabajar. Porque si desde el momento en que están trabajando, cumpliendo un horario, haciendo lo que hace cualquier trabajador, eso no es práctica curricular ni eso es práctica no laboral. Eso es contrato de trabajo con formación añadida, ¿de acuerdo? Sobre el contrato de formación en alternancia, lo que intenta el contrato es laboralizar muchos supuestos de trabajadores que, eso sí, o estén en la FP, o estén en la universidad, o estén haciendo algún curso de formación, decirles, oye, la empresa pasa a hacerles un contrato de trabajo y también los forma, pero al menos ya tiene un contrato de formación encima, ¿de acuerdo? Yo creo que tu pregunta va más en la línea de que, oye, tenemos alumnos, becarios, estudiantes, lo que sea, que nos vienen a las empresas y resulta que cumplen el mismo horario con funciones que hace cualquier otro trabajador. Muy importante, la empresa no les ha asignado ningún tutor, esto es la prueba del algodón para mí, no les ha asignado ningún tutor y hoy te diré que lo que hay que hacer es automáticamente reclamar la laboralidad de ese vínculo no tiene nada de formativo, tiene de laboral, ¿de acuerdo? Y por tanto reclamar el contrato de trabajo. Es así. Perfectamente de acuerdo. Pero además es un tema denunciable, ahí sí, a mi inspección, porque en definitiva es una falta de alta. Lo que sucede es que es muy casuístico, es decir, que hay muchas actuaciones de la inspección en esa materia, es decir, en materia de becarios o de prácticas no laborales, entre comillas, ¿no? Depende de cuáles son las circunstancias que se den en cada caso, pero un trabajador es un trabajador y un estudiante es un estudiante. Lo ha explicado muy bien Ferran, es decir, un estudiante estudia, un trabajador trabaja. Por lo tanto, en un contrato de trabajo de formación en alternancia se trabaja y se percibe un salario por ese trabajo que se presta. Es lo que hay que ver en cada caso, qué es lo que hace ese presunto estudiante allí y si eso es un trabajo productivo o no es un trabajo productivo, es decir, si se dan las notas, en definitiva, del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, el de trabajo voluntario por cuenta ajena dentro del ámbito de dirección y organización del empresario, a cambio de un salario pagado o debido. Ya veríamos cuál es el caso, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, si según las circunstancias que se den en cada caso, es perfectamente denunciable, repito, barro para casa, como una falta de alta competencia de la Inspección de Trabajo Estatal. Bueno, si os parece, creo que quedaba ahí una pregunta y damos por cerrada ya. Ya. Mira, ¿te pasas? Sí, sí, tú. Yo volia... ¿parlo? D'acord, doncs, bueno, quería preguntar-li un exemple. És que no se me oye mucho porque tengo difonía. Entonces, un exemple. Si yo tuviera un contrato de obra y servicio a 1 de enero del 2021... ¿Del 2022? No, del 2021. Ah, vale. Entonces, yo empiezo a contarme desde el 31 de diciembre del 2021 los 18 meses. Sí. Y cuando llega eso o ir al SEPE. Si tú tienes un contrato de obra o servicio determinado formalizado el 1 de enero del 2021, la duración del contrato es la prevista en el contrato o en la legislación que estaba aplicable en el momento en que se hizo el contrato. ¿De acuerdo? Pues decir, a 3 años. Para pasarme lo llamaremos así. En todo caso, al 31 de diciembre del 2021 tú tenías el contrato de obra vigente. Pues a partir de ese momento, no a partir de ese momento, lo diré mejor, el contrato que se tiene en cuenta a los efectos de computar los 18 meses es el contrato de trabajo vigente a 31 de diciembre del 2021. Si tú llevabas ya 12 meses trabajando, pues claro,
hasta 18 meses. Me tengo que esperar 18 meses. Sí, sí. No, porque no, lo de los 24 no, está anterior. No. Ya se computan, ya entraría dentro. Si tú llevabas trabajando un año, 6 meses más, 18 meses. A ver. 6 meses más, 18 meses. Vuélvemelo a repetir. ¿Cómo? Vuélvemelo a repetir. Sí. Tú empezaste a trabajar un contrato de obra o servicio determinado el 1 de enero, ¿no? De 2021. Si la memoria no me falla, la normativa establece que los contratos de trabajo la duración de los contratos de trabajo será la que esté estipulada en el contrato de trabajo, la legislación que se aplicaba cuando hiciste el contrato de trabajo, la de 2021. De acuerdo, ningún problema. Vale. Sabemos que entre el 30 llega al finales de diciembre y entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo sí. Se pueden hacer contratos de obra o servicio determinado todavía, pero la duración que tienen todavía es de 6 meses. ¿De acuerdo? Sí. Lo que pasa es que la normativa dice, a los efectos de computar los periodos máximos de superación, se tendrá en cuenta, se cogerá el contrato que estaba vigente, ¿de acuerdo? La duración del contrato que estaba vigente en el momento de la aprobación de la reforma laboral, o sea, el 31 de diciembre. Vale. Si tú habías hecho un contrato de trabajo el 1 de enero del 2021 y llevabas trabajando de forma continua un año, yo entiendo que en ese momento ya se está computando los 18 meses para que pases a ser fija. ¿Me entiendes? Es que yo he entendido. No te entiendo. Yo entiendo que a partir de diciembre de este año cuento sí. 18 meses. Yo no digo que sea a partir de diciembre. Yo digo que sea que se tiene en cuenta para computar los 18 meses el contrato que tenías el 31 de diciembre. Te voy a decir una cosa. Tú imagínate que tenías... Diciembre. ¿Qué? A partir del 31 de diciembre. Sí, el contrato que tenías el 31 de diciembre. Tú imagínate que ese día tú tenías un contrato de un mes, ¿no? Que lo empezaste el 31 vale. de noviembre. Vale, entonces no cuento... Pues llevarás un mes. Pero sigo contando 18 meses, no 17. Sí. Sí, vale. Sí. Alguien ha dicho sí, efectivamente, sí. Contarás 17 meses a partir de ese contrato que tienes de un mes el 31 de diciembre. Ahora sí. Perfecto. Venga, gracias. Sí, porque es liante. ¿Eh? Mercé, sí. Y cerramos preguntas. Sí, yo le quería preguntar al señor Ferrán un supuesto de una empresa que quiere hacer un contrato de fijo discontinuo de forma parcial. Y en esta empresa conviven, pobre, en esta empresa conviven dos convenios, uno que es de carácter sectorial y otro que es de empresa. Entonces, se supone que la empresa quiere hacer el contrato de fijo discontinuo de forma parcial en el sector en el que está lo tiene con el convenio de empresa. ¿Lo puede hacer o no? Aquí me preguntas dos cosas para mí diferentes, ¿eh? Sí, lo sé. ¿Y qué cosas me preguntas? Lo sé. Si hay algo que verdaderamente para mí queda en la nebulosa legal es la cuestión de los contratos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos, ¿de acuerdo? A ver, voy a intentar explicarme. La empresa puede hacer un contrato fijo discontinuo, pero también puede hacer un contrato a tiempo parcial de carácter anual. Las dos a la vez no. O hace un contrato fijo discontinuo o hace un contrato a tiempo parcial de carácter anual solo para trabajos de ejecución cierta y determinada. Es decir, yo empresario hago un contrato a tiempo parcial de carácter anual a una trabajadora porque me va a trabajar en junio, en julio y en agosto, y lo sé. No le hago un fijo discontinuo, le hago un contrato a tiempo parcial para junio, julio y agosto, porque me va a trabajar esos meses. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa. Y otra es un fijo discontinuo. De hecho, a la chica que le hago el contrato de tiempo parcial, si me permitís, no la llamaré. Porque ella ya sabe que tiene que trabajar junio, julio y agosto. El contrato de tiempo parcial solamente lo estamos discutiendo con inspectores, con abogados, con profesores, con jueces, con todo el mundo, y yo me estoy encontrando que todo el mundo tiene una nebulosa, pero yo interpreto que el contrato a tiempo parcial solo sirve para contratar trabajadores para que realicen durante el año un periodo de trabajo perfectamente determinado, junio, julio, agosto y septiembre, ¿de acuerdo? Y eso no es fijo discontinuo, y eso tiene consecuencias.
Y eso tiene consecuencias, ya te lo digo yo, porque si yo contrato, si la empresa contrata a una trabajadora a tiempo parcial, cuando la trabajadora acabe de trabajar en agosto, tiene un contrato indefinido, acabe de trabajar en agosto, si va a buscar el desempleo, es posible que no se lo den, porque el contrato es parcial de forma anual, ¿de acuerdo? Pero esto es otra historia. Es decir, contrato a tiempo parcial, contrato fijo discontinuo. Si tú me los mezclas, ahí puede haber problemas, porque hoy día yo no admito la mezcla, a no ser que los convenios colectivos lo digan. Ahí, y ahí sí que había una cláusula que le he dicho en la ley, que he dicho, los convenios colectivos podrán establecer que los fijos discontinuos sean, además, a tiempo parcial. Sí, pero la pregunta era un poquito más. Ya, porque se ha metido la cuestión de los convenios. Sí, exacto. Entonces, como resulta que a la empresa le conviven dos convenios, uno sectorial y otro a nivel de empresa, para contemplar dos sectores determinados, la pregunta es, en el convenio de empresa, ¿no se puede hacer este acuerdo o sí se puede hacer este acuerdo a través de la negociación colectiva cuando tú haces el convenio de empresa? Okay. A ver, la cuestión es que hay una cosa que no acabo de entender, si me permites, es que va a hacer una actividad, tanto si es a tiempo parcial como fija discontinua, va a hacer una actividad y a esa actividad se le aplica un convenio colectivo. Sí. Se le aplica un convenio colectivo. Que esté en manos del empresario decidir qué convenio colectivo se aplica, no. Es decir, ahí figuran las reglas de concurrencia de los convenios colectivos del artículo 84, donde el convenio sectorial, por cierto, tras la reforma laboral, ha pasado a tener preferencia. El convenio de empresa ha sido despojado de numerosas competencias, entre las cuales está el establecimiento de formulaciones específicas del contrato de tiempo parcial. Yo ahí te diría que la empresa no tiene libertad. Es más, yo si tuviese que decirte qué convenio se va a aplicar, ante lo que he visto en la reforma laboral, yo diré que el convenio es sectorial. ¿De acuerdo? Sí, pero es que son actividades diferentes. Ah. O sea, ya existe en la empresa estos dos convenios. Es que están. Uno es el de hostelería, sí, y otro es el sector de comercio. El comercio no es sectorial, es de empresa. Es de Se empresa. Llama comercio, pero no lo es. Y ahí es donde quiere hacer el contrato de fijo y discontinuo a nivel parcial. Mi pregunta es, ¿hay que esperar a hacer la negociación del convenio porque ahora está prorrogado o no? O para hacer este acuerdo que antes acaba de comentar, mediante la negociación colectiva se podrán hacer la contratación de fijos discontinuos a nivel parcial. ¿Se puede hacer cuando negocias el convenio? Se puede hacer cuando negocias el convenio. Piensa también que en materia de convenios que se aplican en diferentes actividades, recuerda el tema de la preponderancia de la actividad principal del trabajador, porque eso también es un argumento para que el trabajador se someta al convenio donde hace la actividad preponderante, pero lo que tú dices es verdad, es decir, el convenio colectivo puede establecer la figura del fijo discontinuo, que es parcial, lo puede establecer. Y cuando el convenio está prorrogado, ¿se puede hacer este acuerdo o hay que esperar a que acabe la...? Se puede hacer el convenio. Aunque esté en prórroga. Aunque esté en prórroga, se puede hacer el convenio. Muchas gracias. A ti. Bien, pues con esta intervención, esperaros un momento, que no ha acabado, ¿eh? Un momento. Antes de pasarle la palabra a nuestro secretario general, para que nos haga la clausura Camil Ros, yo le quiero dar las gracias al señor Ferrán, que lo hemos exprimido y yo pienso que hemos hecho un poco de abuso y yo quiero pedir disculpas porque... Este señor se ha quedado aquí muy tranquilo, no le hemos preguntado nada, ¿eh? Porque aparte de las dudas son lo que va surgiendo en el día a día y que tenemos esa necesidad. Y al señor Jaume Bellà, muchas gracias por venir, pero el mensaje también lo habrá recibido, ¿no? Ha recibido el mensaje de cómo estamos. Bien. Y sin más, yo le paso, daros las gracias a todos y le paso la palabra a nuestro secretario general, Camil Ros. Gracias. Bé, bon migdia i gràcies per aguantar, doncs, les persones que heu estat aguantant d'inici a final. I per primer cop que hem muntat una taula rodona, la inspecció de treball no ha pillat, no?
perquè normalment al revés, i tenim un catedràtic que baixa a terra, però normalment els catedràtics sempre estan en la teoria, no? I hem vist perfectament que el Ferran doncs, pot estar dalt i pot estar baix. No ha estat provocat a l'examen que t'han fet, no? Tu normalment fas exàmens, doncs avui la gent doncs, t'ha fet un examen i jo crec que l'has passat en nota. Moltes gràcies. Aquesta xerrada vam decidir fer-la quan estàvem fent el conjunt d'assemblees arreu de Catalunya explicant la reforma laboral, perquè ja vèiem, no? I com havíeu participat en aquelles assemblees, que en el torn obert de paraules la contractació era el que es preguntava més. I, evidentment, encara hi ha recorregut, però ara, des d'aquell 1 de gener, aprovada reforma laboral a finals de gener, i a partir de l'abril, doncs, que ja entrava el 100% en vigència de la contractació, ja ha passat mig any. En mig any el que podem veure de manera clara és que en aspecte de contractació indefinida la reforma laboral és bona. Perquè hem passat d'aquell històric en termes de contractació que cada mes la contractació indefinida estava al voltant del 15%, amunt i avall, ara que tenim amb les dades que han sortit avui el 46%. Haurem de veure quants d'aquests són indefinits nous, de feines noves, quants són conversions d'obres i servei a indefinits. I això ho anirem veient en el temps, però ara ja es veu de manera clara que hi ha una tendència a que el 50% de la contractació és indefinida. I això és molt potent, perquè això vol dir que evidentment que hem de fer seguiment, evidentment que hem de vigilar les trampes que es puguin fer en els fixes discontinus o si hi ha molta rotació en els contractes indefinits. Però si hi ha molta rotació en els contractes indefinits, vol dir que els hauran de pagar 20 dies per any treballant en lloc dels 8, dels 12 que hi havia fins ara. Per tant, hi ha un creixement. I per tant, en teoria, això no ha de generar tanta rotació. Però, evidentment, que ho haurem de vigilar. Però la base de la qual podem fer la nostra acció sindical ha pujat i molt. I ha pujat, sobretot, per aquella gent amb pitjors condicions de treball. És en la contractació jove on està pujant més la contractació indefinida. I vull recordar aquell exemple que posaven les assemblees, que a vegades no només és un tema laboral estricte de condicions, no? Laboral, sinó de condicions de vida. Amb un contracte indefinit et poden fer un contracte de lloguer. Amb un contracte temporal no et faran un contracte de lloguer. Per tant, hi ha drets i qüestions del nostre entorn que també milloren. I per tant, anar fent que això faci, anar fent el seguiment. Hem de vigilar, per exemple, hi ha moltes d'alguna de les consultes que s'ha fet allà. Hi ha buits que haurem de fer judicialitzant, no? Com el que es situava, o anant a la, ja que no ha pillat l'inspector, anant a la inspecció de treball. Si en unes quantes empreses se les sanciona per això que tu dius, no? Doncs ja tindrem un element que correrà la veu entre les empreses, perquè això corre, no? I potser ja farà de fre, igual que això que fa la inspecció, envia una carta trampa entre cometes, no? En el sentit que no es sanciona, i això ja fa que moltes empreses actuïn. Doncs hem de fer això sindicalment, i hem de judicialitzar, perquè hi ha buits d'interpretació, i el que no pot ser és que tinguem fixes discontinus, però que siguin discontinus precaris. És a dir, que estiguin menys temps en els llocs de treball que treballant, perquè no tindran cobertura d'atur i, per tant, estarem generant una situació també doncs, de precarietat de les empreses. I és evident que el temps parcial i, sobretot, el fix discontinu és el treball. Però hem avançat molt, perquè aquest debat fa un any no el podíem tindre. Era impensable. I era impensable que poguéssim regular en la negociació col·lectiva certs aspectes que ara podem en la prioritat aplicativa del conveni d'empresa. Per tant, en molts sectors, la manera de limitar l'ús i abús del fixe discontinu serà en la regulació que podem fer en el conveni de sector i, per tant, tornar a donar potència al conveni de sector com havia tingut en els seus moments doncs, abans de la imposició de les reformes laborals i de la prioritat aplicativa del conveni d'empresa. Hem avançat, les dades ens ajuden a dir que l'acord de la reforma laboral és bo i ho hem de seguir dient i reivindicant perquè sabeu que hi va gent que ho posava en dubte i ens criticava. Doncs no, és dels cops que amb un acord així per dalt aconseguim per baix tantes concrecions reals com és que en menys de mig any doncs, hagin passat d'un 15% de contractació indefinida mensual
a un 46%, i això ho hem aconseguit nosaltres. Des del disco ratllat de la derogació de les reformes laborals que vam fer des del primer moment, i hem de continuar. I si recordeu, fa un mes aproximadament, la UGT vam presentar a nivell europeu una denúncia per la, per la indemnització que tenim a l'Estat espanyol, que és injusta. I per tant, nosaltres continuem en tots aquells aspectes de la reforma laboral que estan pendents. Però poder fer aquesta jornada, poder entrar, doncs, evidentment, en les accions concretes, és important. I acabo, perquè ja es fa l'hora de dinar. Dimecres tenim convocada mobilització al conjunt de l'Estat, en aquest cas a Barcelona, pel tema salarial. En el tema salarial hi ha un bloqueig patronal evident. Han decidit traslladar els costos dels increments que hi ha ven en els seus productes, però no en els nostres salaris. Perquè en altres moments de crisi econòmica les empreses s'havien retingut d'aplicar els increments en els seus preus, però ara ho han fet. En canvi, no en els nostres salaris. La COE va marxar de la taula de negociació ja fa uns mesos, cal que torni a la mesa de negociació, perquè nosaltres podem arribar a acords en algunes empreses, en alguns sectors, però necessitem un acord per aigua d'increment salarial per tot el conjunt de treballadors i treballadores, perquè si no, en alguns llocs s'aplicarà, però en la majoria no. Per això és important la mobilització que fem aquest dimecres, que sigui un èxit, no? S'han preparat diverses columnes, diversos sectors, per visibilitzar aquells sectors que estem en conflicte, aquelles empreses que estan en conflicte, però al conjunt tothom estem en conflicte. No? El nostre dipòsit de gasolina, no? El nostre aire condicionat ara a l'estiu, la calefacció a l'hivern, puja molt i molt més que respecte a fa un any. I els nostres salaris estan igual. Ara que començàvem a tenir millors drets laborals en la reforma laboral, no pot ser que això se'ns estronqui amb una qüestió i amb una actitud egoista, com sempre, per part de les empreses i els sectors, perquè es pensen que els anirà millor si no pugen els nostres salaris, però s'equivoquen, perquè nosaltres comprem els seus productes i si no podem comprar els seus productes, els seus beneficis no hi seran. No només en l'energia o a l'hora de posar carburants. L'altre dia, parlant amb gent del sector del comerç, sortia l'exemple dels grans supermercats que la gent gasta el mateix que estava gastant, perquè no pot gastar més. I això ens ho deia, bueno, ara ha marxat l'Eva Gajardo, ens ho deia d'ella, que és delegada de Condis, que els havien donat dades les empreses. La gent gasta el mateix. Què vol dir? Que compra menys. I amb alguns també, amb la situació que pot ser, doncs la situació, en alguns casos, doncs en salaris baixos o en pensions baixes, que després a part hi pot haver problemes nutricionals. Però la gent no pot gastar més. Gasta el que gastava, compra menys. Per tant, aquesta és una realitat. Com és la realitat? Doncs a l'hivern, la gent, doncs amb la calefacció, ja veurem amb l'estiu. Per tant, és un tema de que no cronifiquem i no situem més situacions de pobresa. Per això es fa imprescindible que ens mobilitzem i que ens mobilitzem, doncs igual que ens mobilitzem pel treball digne, que ens mobilitzem per salaris dignes. Moltes gràcies, bona tornada a casa i ens veiem dimecres al carrer davant de la patronal.